Buenas, ¿qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve Oye, bien. buenas. Creo que me olvidé de avisar por Discord. Ah, yo estaba muteado. Lo... Ahí Uy. vamos. Y... Están prendidos, Ahí va, sí. se escucha, bien, gracias, gracias. Damián, ¿cómo estás? Tapuel, Joshua. Muchas gracias por pasar. A ver, tenemos algunos anuncios. A ver, ¿qué me estoy olvidando? Porque me los olvidé. La semana que viene no jugamos. La semana que viene no jugamos porque cae justo en el cumpleaños de Luciana. Así que díganle feliz cumpleaños en ese día. Pachi, ¿qué me estoy olvidando? Que mañana y de me responde. Mañana ella me responde. Gracias. Bueno, a. Se hizo un trabajo, principalmente Bachi, sobre los puntos del canal, así que hay cosas para hacer en los puntos del canal, van a estar disponibles ahí durante toda la partida. Cambian cuando estamos en el DM Responde o en el podcast, así que estén atentos. ¿Qué más? ¿Qué más? Lu hizo unas cositas especiales para los suscriptores, que aparecen sus nombres. Cierto, para los suscriptores hay unas cosas especiales. Que no me las olvidé, estoy seguro que no me las olvidé. Claro que no. Y algo más. Ay, Dios, ¿por qué no anoté todo esto? No. Bien, Creo que fantástico. no. Fantástico. Como siempre, ahora vamos a pasar la intro de la aventura. No, perdón, sí, está. Vamos a agradecer a las personas que hicieron posible el stream. Luciana y Bachi hicieron las animaciones que van a ver. Bachi hizo la intro, Luciana hizo el cuadro de Los GIFs alertas. animados. Los GIF animados, claro. Max le hizo la música, la intro, al outro, a la intermission. Los dibujos de nuestros personajes los hizo Azul Rion. Los emotes que tenemos en el canal, que no sé cuáles están disponibles ahora, los hizo Akira Wolf. Kovas nos ayudó con el overlay, que ahora está muy, muy elaborado, muy editado por nosotros. Y creo que no me estoy olvidando a nadie. Así que con eso, vamos a la intro. A la escena principal. Bien, como de costumbre, antes de empezar, tenemos las escenas del capítulo anterior. De esta parte se encarga la tripulación del nave solitaria, así que chicos, lo quieran, les pongo música. Oh, gracias, Leon. a ver, esto fue capítulo 25. Creo que arrancamos directamente en la cabaña del brujo, bruja, búho, Sí. peleando. Y también tuvimos un montón de búhos que se nos tiraron encima. Y fue bastante caótico todo. Creo que le pudimos ganar porque Cal le clavó la daga y después justo Kaiden le pudo tirar relámpago. Y ahí como que el Sí. chabón quedó electrocutado porque era un pararrayo viviente.
Baggins quedó re mal herido. Sí. Eso me acuerdo. Igual Kaiden también había sumoneado este como Spectral Knight, no sé qué. Sí, cierto. Sí, que también estaba guapetón. Estaba duro. Sí. Creo que fue el penúltimo golpe o el antepenúltimo que le acertó, que le hizo daño. Me acuerdo sí. Que hizo. Pega todo lo que no pega Kaiden. Sí, que lo que no pegó Cal también, obvio. Los dados estuvieron re en contra nuestra la vez pasada. Sí, fue terrible eso. El chabón te intentó controlar mentalmente y le tiraste una piña a Baggins en un momento, pero Baggins se cubrió con la mochila y de alguna manera zafó. Y creo que después ahí pudiste recuperarte. Y bueno, tras la pelea como que el bichejo murió y quedó el caos. Sí, Cal de repente se transformó tipo como un rugby, porque como que lo tacleó un par de veces. Ahí como, ¿sí? No sé qué estaba pasando. Había un wrestle. Lo agarrabas de los pies, sí. Una lucha grecorromana, no se entendía muy bien. Eso estuvo muy bueno. Y después de eso creo que no, como nos desesperamos por ver qué había pasado con el hechizo que había hecho. Uh-huh. Y ahí, Lu, creo que tiraste, no sé, un 20 o algo así, y descubriste absolutamente todo lo que había pasado y lo que iba a implicar del gran Babas y su relación nueva con Cal. Y a un momento que alguien se da cuenta que Cal tiene una nueva espada en la cintura y Cal se queda como, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué nueva espada? ¡Oh, mirá, es mía! ¡Qué linda! Y yo lo pensaba ahí. Sí. Podemos dar la noticia. Bah, creo que ya todo ya lo saben, ¿o no? Sobre. ¿No? Adelante. No digo nada, ¿sí? 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 ¿No? Sí. Sí. A ver. Una de las cosas que sucedió la partida anterior fue que los personajes subieron a nivel 7. Felicitaciones. Sí, les pregunté. ¿Qué clase subieron? Lu, ¿a qué clase subiste? Artífice. Pachi, ¿a qué subió Kaiden? Mago. Max. Y Cal ahora multiclaseo a Warlock, Hexblade. Edgy. Lord. En resumen. Sí. O de Solitary Cloud. Ah, no. Sí, Y después de eso como que bueno, Cal descubre esto, Baggins tiene esta super revelación mística y nos vamos yendo hacia el pantano. Kaiden parecía bastante preocupado por este nuevo ser que aparecía del lado de los Bronx y en el pantano lo pasamos muy mal. Muy mal. Estoy tratando de recordar cómo fue. O sea, medio que nos perdimos. Sí, nos perdimos. Pero había pasado. O sea, ¿había un dracónido ahora? Sí, ¿verdad? Porque nos perdimos y en un momento nos damos cuenta que Baggins está muy mal. Lo intentas curar y mientras pasa todo esto, al mismo tiempo el camino que habíamos seguido era un camino que había visto que viene en el mapa. Que tenía de nuevo una placa en el piso, que era como esta, la parte de una armadura de alguien. Un cadáver con una piedra, y mientras Cal le limpia con agua de pantano la herida de Baggins. La de Baggins, que estaba llena de mosquitos, ¿no? Re feo. Pobrecito. Baggins quiere aprender a andar a caballo. Me ha asustado porque no sentía la nariz. Pobrecito. Ah, de chikungunya. Sí. Y todo. En cobicho. Absolutamente todo. Pobre. Me pegó el dengue y todo. Ah, claro. Es verdad. ¿Pasó que te caíste? ¿No te caíste como a las profundidades de este pantano? O sea, Baggins, no sé, no había pasado. No, eso. Te caíste vos cuando despertamos al esqueleto. Que era un esqueleto gigante como el de la isla maldita que ya hemos visto. Se empieza a seguir el chabón. Vos te lo agarrás a Baggins como bolsita de papa y corremos. Ahí y va. Kaiden sigue y vos te caes y ahí ves al gran Babas. Ay, verdad.
Que me da, sí, me hizo un par de cositas y me... como que básicamente acepta, por así decir, mi pacto y me da como una piedra. Con unas, sí, una piedra. Con unas figuras, la cual sí. Nos ayuda a salir de este pantano. O al menos a encontrar, no sé si a salir, pero al menos a avanzar. No recuerdo que la piedra nos ayudara para algo, pero no puedo. ¿No fue a partir de ahí? No, creo que lo que pasó es que seguimos el camino y vos la abordaste, pero no la investigaste todavía la piedra. Ahí creo que llegamos a Baggins. Y ahí creo que llegamos a Baggins a verlo a su mejor amigo, el artífice, que lo curó. Sí, sí, sí. Un amor. La verdad que sí. Solo a cambio de veneno de Grun. Esperemos claro, que está, después nada agarre. No sé si tan amor, pero bueno. Kind of weird. Claro. Pero bueno, está bien. Yo solo sé que estuve inconsciente casi todo el tiempo. Sí, esa parte de la huida, sí, y en el barco, cuando llegamos, sí. Sí. Tuviste que descansar un ratito, nosotros comimos y ahí como que tuvimos un short rest, y ahí después como que nos llama Manral cuando despertamos todos para decirnos, bueno, ¿qué le pasó, chicos? Porque uno estaba desmayado, hecho añicos, el otro está con algo extraño, un aura extraña, el otro tiene, está todo manchado de sangre, ¿qué carajo le pasó? Y bueno, como que pseudo contamos. Y nos olvidamos de la cabeza de que en todo este tramo, este trayecto, traíamos una cabeza... Que se la llevamos a la condesa. Frilly. Sí. Y que se la llevamos y decía, mirá, te liberamos el pantano de una bruja. Somos re capo. Eso no es una bruja, Gil. Mal. Pero bueno, nos da las cosas que necesitábamos, libera a Eructos, libera al elfo, me da mis herramientas, todo re bien, a cambio de muy poca información que le dimos, realmente fue poca la información que le dimos, podríamos haberle dado mucho más. Creo que no confiamos nunca en ella, pese a que nos dijo varias veces, no les voy a hacer nada. Les prometo que no les voy a hacer nada. Posta que no les voy a hacer nada. No les creo. No, dije, no les creo. No les voy a hacer nada. Voy a encerrar a la rana, al otro. Solo para que vengan acá. Y después Cal le dijo algo y por eso como que, ay, lo hicieron bien, chiquitos esclavos míos. Nos tiró un coso con monedas y nos fuimos con un poco más de monedas extra. Ah, sí. No me acuerdo qué había sido. No me acuerdo qué le había dicho, pero era como un detalle importante de color. El otro tabaxi, creo, el tabaxi ladrón. Sí. Creo que eso había sido. Que tiró el... Sí. Sí, pues sí. Veneno por todos lados. Veneno de Grun o savia de Grun. Sí, sí. Y ahí creo que volvemos al barco. Sí. Y lo enfrentamos al Tiefling. Porque salió escondido de unos barriles el chabón. Vale. Sí. Y ahí nos tiró ahí, nos dejó con el cliffhanger. Terrible que cliffhanger. Él era un desertor. Igual que vos, Vilardiana. Chana. Ah, mal, los remando al frente. Y ahí quedó. El cliffhanger, ¿no? Así es. Eso es todo lo que pasó la última vez. Así que ahora vamos a empezar de verdad. Se alejan del puerto de Innsmouth. Entre sus nuevos objetivos está transportar de manera segura al equipo. A los hinchas del equipo de los troncos. Que son un grupo de tranquilos individuos que están muy contentos de ir a ver a su equipo competir en los juegos de Ciramo. También se decidieron desviarse del camino para ir a rescatar un tesoro hundido. Cierto.
que los está guiando sonrisas. Mar adentro. Entonces, la escena empieza con el con la frase de Tiefling, que no quería ser visto con otro desertor, y mira a Vidarliana. A todo esto, Vidarliana está en el timón donde siempre está, ni siquiera se dio cuenta que la estaban acusando de nada. Ustedes estaban más en la parte de la cubierta abajo. Así que Tiefling se acomoda sus ropas elegantes. Dice, con permiso, ahora me gustaría ir a comer algo. Okay. ¿Alguno notó si Vidarliana se dio cuenta de la acusación de Tiffin? Si Vidarliana se da cuenta de algo, nunca lo demuestra. Ajá. Y está lejos ahora, está en el timón, así que creo que no se dio cuenta de nada. Tal vez se escuchó igual. Ahí le miro con atención a ver si se da cuenta que estamos hablando de ella. Sí, ahí con su hocico blanco y medio plateado de draconeo, mirando ahí. Con su tono serio constante. Creo que Vidarliana no lava su ropa interior. ¿Por qué pensás eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué estás segura de que gusta? Porque huele mal desde acá. Creo que aquí somos nosotros tres que venimos del pantano. Es una trampa. Creo que no se da cuenta. No. ¿Alguien notó algo de Vidarliana? Que demuestra este pasado que nos acaba de decir el Tiflin, porque tampoco sé si confiar en lo que dijo el Tiflin. He visto paredes más demostrativas que de Vidarliana. Sí. Estoy de acuerdo. Nunca habla, nunca se expresa. Uh-uh. Es buena peleando. O sea que debe haber tenido entrenamiento, pero eso no significa que sea un desertor. Kyle también es... Ok, no, tengo un mal ejemplo. No. ¿Qué ibas a decir? Que también peleas bien, pero sos un desertor. Claro, sí. Y es muy callada. Seguro que guarda muchos secretos. Creo que más que callada la palabra es malhumorada. Cada vez que intenta hablar con ella siempre es ¿por qué haces eso? No, deja de joder. Anda por allá. Una vez me quiso pegar. Sí. Oh. Yo solo me escabullí por sus espaldas. Capaz que por eso te quiso pegar, porque la sorprendés. Claro. Porque está entrenada para pegarle las cosas que se escabullan. Probablemente haya sido una guardiana de dragones, pueblo dracónido. ¿No? ¿Y qué queremos hacer con esta información que tenemos? Yo no voy a preguntarle nada. No. Sí, no le voy a preguntar nada. No creo que sea buen momento para ir a hablar, ¿no? Si le preguntamos, no nos va a responder. Nunca responde nada. El sumo se va a enojar con el cifle y lo va a tirar por la borda y tenemos un pasajero menos. Se apagó. Vamos a preguntarle entonces. ¿Alguien le ha preguntado sobre su familia? No, porque nunca llegué más lejos de preguntarle por qué está en el barco. Quizás por eso no quiero hablar. Quizás extraña a su familia. Quizás en vez de preguntarle a Vidarliana, podemos preguntarle a Manrel, que él supuestamente la conoce bastante y parece que tienen confianza. Sí. ¿Podría ser? Puede ser. Bueno, ¿dónde están sonrisas? Miro para ver si está sonrisa por ahí. Sonrisa está hablando con los troncos. Al parecer les está contando historias de piratas de su vida joven. Están muy entretenidos ellos. Bueno, no los voy a molestar ahora. Quisiera saber qué vamos a hacer una vez que estemos ahí. Bueno, no sé si tenemos que sumergirnos mucho o no. ¿Cómo está el mar? ¿Está agitado? ¿O está tranca? Haz una tirada de investigación o percepción. Bueno, lo que vos decías. Vamos por percepción porque es lo mejor.
¿Eso fue un 5? O porque ya tenía un 5. Volví a rolear, no sé si tengo todavía el 5. Sí, te veo un 5. Voy yo entre tarde a la sala. Entonces es un 10. ¿Percepción dijiste? Sí. Hay una buena cantidad de nubes encima de ustedes. No parecen muy, muy oscuras, pero es de día también, así que no estás seguro. Ok. Igual parece estar todo bastante tranquilo. A menos que nos metamos un poco más adentro, no creo que tengamos mucho problema. Ah, yo me puedo fijar eso. Y saco el mapita para ver si veo alguna tormenta cerca del nube solitaria. Haz una tirada de arcana. 16. Kaiden desenvuelve el mapa, lo abre frente a ustedes. Y algo que notan por primera vez es que ella está diciendo unos encantamientos, está mencionando unas palabras mágicas o algún tipo de cifrado que no habían escuchado ustedes, ni ella se había dado cuenta claramente. Pero conforme lo dice el mapa este del mundo que tienen, en el que solo se movían las olas antes, empiezan a aparecerle nubes, empiezan a aparecerle unos barquitos en la distancia, medio desperdigados por todos lados. Algunos aparecen y se apagan, lo mismo con las nubes que pasan y desaparecen. Y alrededor principalmente del nube solitaria, aparecen varias imágenes. Hay unas rocas en dirección norte. El barco no está yendo hacia ellas, pero están ahí. Hay sí un cúmulo de nubes grande, grande, que parece que va a ir derecho hacia el nube. Se van a encontrar con toda esta gran tormenta que hay. Y detrás de las tormentas aparece una parte oscura, negra, como si el mapa se cayera en sí mismo hacia adentro, que no alcanzas a ver. ¿Hay algo a lo que le quieras prestar atención? Digamos, ya que tenés más espacio para ver. Sí que es ese punto que hay como que se hunde. Está atrás de las nubes, dijiste. Sí, detrás de las nubes. O sea, si yo puedo acercarme y mirarlo para ver si es solo un punto negro en el vacío del mapa. Parece más como que un pozo. ¿Puede ser un remolino? Oscuro. Cielos, ok. Ven que Kaiden sube la vista del mapa como media preocupada. Creo que le voy a tener que decir a Vidarliana que estamos yendo directo hacia una tormenta gigante y así lo que parece ser un remolino. Sí. No, sí. Yo dije, si nos metíamos más, nos íbamos a encontrar con algo malo. Como una tormenta. Como aguas agitadas, como... No lo voy a encontrar. Este barco no sobrevive a una tormenta fuerte. No otra. Y no tenemos dinero para pagar la reparación como la vez pasada. Aunque tengamos dinero, vamos a estar muertos. Así que no vamos a poder repararla tampoco. Ok. Sí, o quizás ellos. Por ahí nosotros sobrevivamos. Vamos. ¡Qué bien! Gracias, Cal. Dicho esto, Kaiden se va a ver a Vidarliana y los deja a los Brunks solos. Bien. Era una broma, creo. Una broma, pero era verdad. Bueno. Vidarliana, te subís. Subís las escaleritas. Y Vidarliana está ahí, estoica, en el timón. Mirando al horizonte. Realmente mirando al horizonte, ¿no? Prestando atención, ¿no? Como... Perdón. Entendí. No como el viernes, va. Claro. Kaiden fue caminando directo a paso largo con el mapa todavía abierto frente a ella. Y es mucho más baja, pero se para delante de Vidarliana. Da vuelta al mapa y se le muestra. Mira. No sé qué ruta te dijo sonrisas, pero estamos yendo directo hacia una tormenta gigante. Extiende las manos como para agarrar el mapa. Y yo hago, y se lo sacó. Y hacia, además, parece que hay un remolino acá. Más atrás de las nubes.
Tenemos que ir derecho. No podemos bordearlo. Dice Baggins que no va a sobrevivir el barco a otra tormenta y que... Y Cal agregó que no vamos a sobrevivir nosotros. Vos sos los navegantes. ¿Podemos bordearlo? Sí. ¿Vamos a perder más tiempo? También. ¿Vamos a llegar a la gente a donde tiene que ir rápido? No. Ok. Ya que mi reina dijo que yo soy la navegante. Si bordeamos la tormenta, ¿cuánto tiempo nos desviamos y perdemos? No, no sé. Nunca leí un mapa así. Dime vos. Ah, perdón. Le está preguntando Bachi a León. Ok. Podés tirar tus herramientas de navegante para eso están. Te van a ayudar a calcular. Ok. Entonces Kaiden se sienta, tira el mapa ahí y... ¿Aprieto acá directo? Saca el sextante, el compás... No, tira el dado. Ah, perdón. Es un de 20 y acá dice... más 8. Ok, acá dice... Bueno. Bien. Bueno, esto es 17. 17. Bien. Empezás a calcular todo. Y cuando estás en el medio de mirar por el sextante y todo lo demás, te das cuenta, digamos, que... No podés confiar realmente en la información del mapa porque, si, por más que sea verdad, no sabes si el tamaño es el correcto. Hay muchas cosas que parecen mucho más grandes de lo que son. Barcos, el nube solitaria principalmente, puertos, rocas y demás. Tal vez a donde están yendo es antes que la tormenta. Ok. ¿Y está cerca de... el lugar donde estaría el puerto? ¿El próximo al que vamos a ir, al que tenemos que dejar a los troncos? Ustedes se desviaron. Los troncos están para arriba. Ah, ok. Bueno, me vuelvo a parar y la miro y le digo, enrollo el mapa. Bueno, voy a estar atenta a esto. Los grumillos lo saben y vos también. No estoy completamente segura de si vamos a atravesar esa tormenta, si la vamos a pasar antes, si la vamos a... dejar de adelante nuestro o atrás. Pero voy a intentar chequear esto todos los días para no chocarnos de frente, porque confío en las palabras de Bain respecto al barco. No creo que lo sobrevivamos. Bueno. Hablando de rutas, ¿estás siguiendo la ruta que te dio Sonrisas? Sonrisas me dijo que levante el codo, que alinee el codo con el horizonte y después mueva la mano hacia una estrella que ahora no vemos y trate de ir para ahí. Ok. Así que sí, la respuesta es sí. Bueno, cuando se libere Sonrisas voy a intentar preguntarle de nuevo, a ver si me lo puede decir en palabras de mapa y no palabras de viejo navegante borracho. Bueno. Sí, la suerte la vamos a necesitar las dos. Pero bueno. Y cállense que ahí como recordando todo lo que dijo el tío Flynn. Y parece que le va a preguntar algo, pero dice... No, nada, está bien. Y se va. Bueno, mientras tanto los Grunts. Cállense acaba de ir claramente ofendida. ¿Qué le habrá dicho? ¿Le habrá preguntado sobre la familia? Hablando de preguntar sobre la familia, te quiero preguntar algo a vos que sos mi familia. ¿Y vos qué vas a hacer con esa espada? Creo que la voy a usar de alguna manera. Es como... siento como que puedo tirar poderes o algo por el estilo. No sé. Y se siente... increíble. Mikal mueve la espada. Tiene la hoja negra. Con algunos brillos ahí. Y el mango es levemente curvo. Se ve muy bonita. Por un lado me preocupa. Por el otro me parece increíble. Sí. Así que. ¿Por qué te preocupa? Porque es una. Espada del Gran Babas, creo,
tal vez. Y eso puede ser muy bueno o muy malo. Sí. Creo que si puedo llegar a controlarlo, no voy a... ¿Te refieres a que puedo llegar a convertirme en una persona mala y matar gente? Y en el momento que la espada te empiece a pedir sacrificios, no sé, podemos tratar de pescar un salmón o algo por el estilo. Un atún. Los atunes son grandes, podemos sacrificar un atún al gran babas. Uh-huh. Tenerlo en cuenta para cuando la espada pida sangre. Los atunes son grandes, más grandes que Galeana. ¿La espada va a pedir sangre? No lo sé. Y el gran babas, todo es posible. Pero tener en cuenta, no es necesario sacrificar a una persona. Ok. Lo voy a tener en cuenta. Tampoco quisiera sacrificar muchos animales. Los animales son buenos. Pero los podemos comer después. Una buena idea. Tenemos que enseñarle a Eduro a cocinar. Sí. Algo. Que no sea esa cacerola con ingredientes a la que le llama guiso. Sí. Creo que le puso una servilleta la semana pasada. ¿Qué? ¿Te diste cuenta? No eran algas, era una servilleta. Ah, eso pastoso no era una... Sí, era una servilleta. Pensé que eran las algas de la zona. No, ese chico no sabe cocinar. Y trabajaba en una panadería, algo debería saber. Sabe de condimentar. Y creo que por eso no nos dimos cuenta tanto, salvo por la textura. ¿No? Hasta por ahí nomás, yo sigo creyendo que el jabón es un mal condimento. Sé jabón? Que vos te gustó mucho, pero ¿te acuerdas del otro día que estábamos viendo acá la comida? Sí. Eso era jabón. Era como picante, me ardía la boca. Sí, uh-huh. Era muy rico. Puede ser rico, pero tal vez no sea bueno. ¿Te acuerdas? Después te dolía un poco el estómago. Sí, imita muy bien las burbujas del agua de pantano también. Sí. Sí, eso es bueno, pero preferiría, ¿sabes? Algo más. A todo esto, Edur sale de la habitación de Manrel. Dios, mira. ¿Y está escuchando? No. Edur. Hey. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estabas haciendo con Manrel? Me dijo que lo ayude. No, sí, me dijo que lo ayude con unas cosas y quiero hablar con Baggins. Quiere hablar con Baggins. Bueno. Creo que tienes algo por hacer, Baggins. Yo voy a seguir investigando esta cimitarra. ¡Wow! ¿Viste, Edur? Es nueva. Y... Cal lo que va a hacer, va a agitar la cimitarra. Ajá. Como si fuera un látigo. Y si para mi izquierda, a 15 pies, tengo a alguien, va a salir un látigo de tipo como si fuera un trueno. Él va a agarrar a esa persona y la va a traer frente a mí. Ok, vamos a ver si hay alguien primero, ¿te parece? Dale. O sea, por eso te digo, porque la tiró al aire. Ok. Tipo, no dándose cuenta, como que dijo, como la agitó. Bien. A la izquierda de Cal, o sea, hace todo eso, tira este látigo, tentáculo extraño de él. Describilo vos. Sí. Y se trae un barril. Ok, se trae un barril. Sí. Y se... ¡Wow! ¿Viste eso, Duro? Oh. Increíble. Te cambio la espada. No. Pero ya me cambiaste la... Sí. Y después quise cambiártela de nuevo y decidí que no, porque esa espada es para ti. Bueno. Sí. ¿Cómo se hace eso? Okay. No tengo mucha idea, pero hice algo como esto. Y lo hace de nuevo.
Vos lanzaste el Eldritch Blast. No, el Lightning Lure. Es un cantrip. Lightning Lure. Ok. Vamos a leerlo rápidamente. Sí. Así no nos olvidamos. Dice, creas... Ah, no, no es un látigo, que es un rayo. Que vos creas de electricidad. Claro, yo lo que... Yo lo describí como un látigo. Ok. Por eso te dije que era como un trueno. Bien, bien. No, pero además hace daño eléctrico. Sí. Ok. Bien, sí. Sale de nuevo esta... Este látigo azul. Pff. Y ahora le pegás un pedazo de madera y lo rompes. Bueno, eso no se hace. No se rompe la madera. ¿Okay? Edur se fue. ¿Dónde está Edur? Bueno, ¿alguien me vio a todo esto? Todos los troncos y sonrisas. Y Darliana y Kaiden también. Hola. Perdón, fue sin querer. Ahora arreglo eso. Y se va a ir a arreglar la parte de la madera rota. Está bien. ¿Vines? Yo voy a ir a la habitación de Manrel. Bien. ¿Entras? Me quiero alejar de todas esas rarezas que están haciendo. La habitación está mucho más iluminada que de costumbre. Hay velas en las paredes predispuestas así a lo largo. Sigue estando el desorden de siempre de él. Pero está sentado en su escritorio, mirando al ventanal. Rasca la barba. ¿Cómo se ve el ventanal? ¿Cómo se ve el...? Eso es lo primero que notas detrás de él. Hay una nube que se mueve errática detrás de él en la distancia. Baggins. Mirá. ¿Manuel? Acércate. Me acerco. Y te muestra, ¿no? De lo que vos ya estabas viendo, esta nube en su ventanal de vidrio privado, si se quiere, del barco. Tiene esta nube que no solo se mueve errática, sino como que cada vez que se mueve cambia la forma, como que glitchea. Nunca vi algo así. Mirá el reloj. Y te muestra el reloj y la aguja lo mismo. Hace. Y a veces, entre los glitches, cambia la forma de la aguja. A veces está más ornamentada, a veces solo un palito derecho. ¿Alguna vez había hecho esto antes? No, nunca. ¿Cuándo empezó a hacerlo? ¿Hoy? ¿Hace un rato? Te dije que estaba maldito el barco. Sí, puede ser que el barco no sea lo único maldito. ¿Puedo investigar? O sea, no, está fuera de mi área de expertise. Estoy pensando cómo puedo llegar a tratar de averiguar algo más, pero no es. Es magia pura. Manrel, ahora que esto ya no es un secreto, ¿te molestaría que lo consultemos con la experta en magia del barco? ¿No sos vos? Estoy hablando con vos por esto hace un montón. ¿No? ¿No? Se escucha a Bachi reírse en otra habitación. Sí. Ay, perdón. Yo soy experto en
mecánica, ingeniería, arreglar cosas en general, carpintería, cerrajería, ese tipo de cosas. Magia pura, ¿cómo es esto? A no ser que haya que me dejes desarmar el ventanal para ver si hay algo atrás. Bueno, no importa. Pero tal vez puedes revisar el reloj. ¿Puedo revisar el reloj? Sí. Se lo apoya ahí en el escritorio. Lo agarro sin dudarlo. Cuando lo agarras, sentís electricidad que se extiende de él hacia tus deditos. No te hace daño, pero sentís el... Tengo muchas ganas de desarmar esto y ver cómo funciona. Pero igual... ya que esto es nubes de tormenta, tal vez, y tu navegante es una maga. Maga, navegante, nubes mágicas. ¿Ves la conexión? Sí. Kaiden sabe de magia y de clima. ¡Exacto! Bueno, antes de hablar con ella, te quería preguntar una cosa que noté. Te volvieron también. Yo me digo raro cuando vieron. Algo pasó entre ustedes. Pasaron muchas cosas. Vas a tener que ser más específico. ¿Qué pasó con la condesa? No, eso no para nada, pero en el pantano claramente algo, ¿no? No quiero que te tomes esto a mal, Manrel, realmente te aprecio, pero no sé si estás preparado para enfrentar a esas cosas que pasaron, porque... digamos que lo que pasó en el pantano no es algo mío como para contar. Uff, ¿quién es? ¿Te dejó de decir que no es algo mío para contar? Bueno, ¿de quién es? De quién sea, es esa persona la que lo va a contar, pero no sé. Más bueno, información. Está bien, está bien. Entiendo. Pero si me cuentan algo, te puedo preguntar para corroborar. Como un observador distante, un tercero, si se quiere. Ah, sí. Te puedo hacer una seña sutil. Bueno. Llegado el momento. Y otra cosita más. Sí. ¿Cuándo va a estar mi silla de ruedas? Apenas tenga un segundo libre para poder hacerlo. ¿Te recuerdas? Es que hasta hace un par de horas estaba inconsciente. Estoy bueno trabajando, pero no tan bueno como para bien poder hacerlo mientras duermo. Bueno, estas son tus órdenes. Hacerme una silla de ruedas. Bien. ¿Hace cuánto que le acabo de hacer esta vida, Liana? Uf. Bastante, creo. Algo, más que ustedes. No, supuse porque ella ya estaba. Es como que después de la incursión en el en ese lugar con ustedes, como que no anda bien todo. ¿Y qué tan bien la conoces? Porque no, yo he querido hablar con ella, pero no es muy expresiva, que digamos. Más que, no es de decir. Está muy enojada, sí, suele ser así. Tampoco es que a mí me habla con...
juntas y charlamos de la vida por horas. No, no, no. Pero se encargue, ¿qué hacía ella de su vida antes de estar acá? ¿Era verdulera? ¿O no, modista? No, no. ¿Soldado? No. ¿Cortesana? Me acuerdo que una de las charlas que tuvimos era que ella sabía pelear y estaba entrenada, y fue entrenada por alguien o por algo. Y tenía mucho conocimiento del mar, porque también era como ejército del mar o algo por el estilo, pero... O sea, ustedes vieron cómo yo los invité a mi barco, ¿no? No hubo muchas preguntas. Sí, no hubo muchas opciones tampoco, por eso no sé si... No, bueno, pero por ejemplo, Kaiden no tenía ninguna razón para subirse al barco, más que lo que quería ella. Y tampoco le preguntamos nada. Bueno, pero yo he tenido charlas con Kaiden, le he preguntado cosas y me ha respondido. Kaiden tiene una boca y la usa para hablar y expresar emociones, no solo gruñidos. Mira, con sus gruñidos Vidarliana demostró ser muy útil, muy, muy diestra en lo que hace y muy capaz. ¿Qué? No creo que haya ningún problema con ella, simplemente tenía curiosidad y pensé que vos ibas a poder saber más sobre ella porque la conoces más que todos nosotros, literalmente. Si alguien la conoce bien y la... ¿Quién habló con ella? Sonrisas. ¿Podés llamar a Kaiden? Puedo llamar a Kaiden. Y volvemos también. Y llámalo acá también. Bueno, las busco. Me retiro y voy a buscar a los chicos. Cal está limpiando un poco la quemadura que hizo. El borde del barco. Agregando un par de maderas donde no, antes había, dejó de haber, y ahora hay más de nuevo, porque las agregó él. Vos ves ese trabajo y instantáneamente sabes que ya lo tenés que arreglar de nuevo. Tal vez esté rompiendo un poco más alrededor, digamos, de lo que está arreglando. Y Kaiden está ahí arriba todavía. ¿Cal? Sí. Sí. Hey. ¿Qué te estás haciendo? Descubrí que la cimitarra tira como una especie de trueno que trae cosas hacia mí. Y en el segundo intento rompí un pedazo de madera, así que lo estoy arreglando. ¡Tarán! Ya puedo ser un artesano, artífice, ¿no? Carpintero. Sí. Es una obra de arte, son como 5 o 6 maderas arriba de otra. Representa la unión de un equipo. Sí. Las maderas. Los troncos. ¡Oh! Creo que la cimitarra está causando algo en mi mente. Los creo troncos es... gritan, sí, con voz. Cuando decís los troncos, los troncos. Gritan todos. Y siguen escuchando sonrisas. Esto es muy importante, Babins. Yo creo que la cimitarra está generando inteligencia en mi mente. Y ahora también algo está generando, sí. Y entusiasta. Sí. Bueno, ¿qué necesitamos? Sí, hacemos un trato. Vos encárgate de cortar todas las personas al medio, yo me encargo de reparar todas las maderas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Trato? Bueno, ok. Sí. Igual te puedo ayudar. Entrenarnos a cortar gente al medio. Debería entrenarlo a cocinar cosas mejores, pero...
Sí. Preferiría que lo encontraran a alguien que sepa cocinar también. Vos sos bueno, bueno, cortando personas al medio. Okay. Si vos te dedicas a eso, vas a ser el mejor. Así que... Vos podés ser el mejor. Ok. Podría... No, no creo que haya... ¿Habrá atunes grandes acá en la zona? Podría ir a cazar alguno. No sé, no creo que me dé la gracia. Podría, sí, con tu espada de rayitos. Mira. ¿Dijiste rayitos? Rayitos. Ok. Sí, podría probar. Podría... Me voy a acercar un poco. Ah, o necesitabas otra cosa. Sí. Manrel quiere vernos a los tres. Ok. Bueno. A los tres... Sí, a Kaiden. Vos, yo y Kaiden. Y Kaiden. Okay. Uh-huh. ¿Kaiden dónde está? Arriba. Al lado de Vialena. Voy a hacer ello. ¿Kaiden? ¿Manrel? Vines. ¿Manrel quiere hablar con vos o conmigo y con Kaiden un momento? ¿Puede ser? Sí. Por cierto, ya no estamos yendo hacia nuestra muerte instantánea, ¿no? Voy a tener que revisar el mapa todos los días porque no estoy segura de las dimensiones y de esto si lo vamos a encontrar antes o después o quizás nunca, así que es una posibilidad. Me deja tan tranquilo, Kaede, no te das una idea. Haceme acordar que haga chaleco salvavidas. Sí, y yo voy a poder dormir todas las noches, sí. Me imagino que sí, te sigue funcionando el cosito sí. Para respirar abajo del agua, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Qué bien. Ya somos tres personas. Que, ok. Vialena, te sentís la mirada de Vialena. Estaba en un costado tuyo. No giró la cabeza, te está mirando así, con los ojos nada más. Sí. En su enormidad, porque vos de nuevo, vos medís un metro, ella mide dos y algo, 2.30, una cosa. Me voy alejando de a poquito. Tiene garras, escamas y un hocico ella. Con dientes afilados. Y, cada sí, una. Le lleva la rodilla, básicamente. Algo así. En fin, nos llamaba Manrel, ¿no? Sí. Mientras que no estemos yendo a la... Muerte y destrucción absoluta en este momento, ya te cuando lo sepa, lo voy a saber y se los voy a avisar. Ah, ya le dije a Vialena que voy a estar atenta todos los días. Y bueno, después se caerá con sonrisas porque los datos que dio básicamente son un chiste, pero bueno. Vialena está haciendo lo mejor que puede para seguir la ruta que le dijo él. Sí, después vamos a tener que revaluar nuestras prioridades, porque si esa ruta para estos artefactos mágicos nos lleva a nuestra muerte instantánea... Por un lado sigo estando interesado, pero muerto no puedo realizar nada. Es un pequeño inconveniente. A no ser que pueda descubrir cómo hacerme liche antes de que lleguemos, así no me muera. No creo que tengamos mucho tiempo. No. Falta un poco para que puedas hacerlo. Bueno, ¿se van a ir de acá o no se van a ir de acá? Wow, hay mal humor por acá. Kaiden va bajando y se va antes de que le pueda decir otra cosa. Yo también me voy rapidito antes que me dé una patada. ¿A dónde van? El camarote. Los guío hacia el camarote. Bien. Bueno, se encuentran con la habitación iluminada por velas y el desorden normal y constante de la casa de Mantel. Y él está sentado mirando esa ventana con esa nube errática que ahora ven todos. Gira en su sillita. Me ha llegado la información de que tenemos una experta en magia. En nosotros. Wow, ¿quién será? Manrel, capaz que sos vos, ¿te miraste al espejo? Sí. Wow.
¿Y qué descubriste? Que no lo soy. Pero que oh. sí, que vos lo sos. Ahí lo dijo. Ah. Varias yeah. veces. A lo largo de los últimos 6 meses. Wow. ¿Quién lo hubiese imaginado, no? ¿Qué? Sí, que la persona que puede tirar magia sabe magia. Wow. Mm. Sorprendente. Bueno, entonces te quería preguntar, digamos, si sabes algo de y señala la ventana. Nunca lo. La vez que. Sí, perdón, Manuel. No. Nunca lo voy a hacer esto. Eso era lo único que tenía para decir. Pero de hecho, cuando nos enteramos, Cal y yo, porque fuimos los últimos en enterarnos, intenté. ¿Querés agua? Revisar el. No. Intenté revisar el cuadro y. No pude sacar mucho en conclusión, así que no estoy segura que sea magia arcana. Baggins, pues no pudiste investigar nada, a ver si era magia del estilo de conexiones que usan ustedes. Todavía no me puse a revisarlo porque recién me dio las cosas y lo fui a buscar a ustedes porque sé que vos sabes más sobre magia de este tipo. Si querés podemos hacerlo al mismo tiempo. A mí me va a tomar unos 10 minutos más o menos, pero puedo empezar a analizarlo y lo que vos sepas. Uh-huh. Yo puedo ir revisando el reloj y vamos compartiendo notas. Me parece bien. Kaiden se saca las botas y no. Se acerca al espejo. Pero espera. Antes de las luces de colores. Uh-huh. Otra de las cosas que hablamos con Baggins es lo que pasó en el pantano. Ah, lo que pasó en el pantano. Mm. Lo que pasó en el pantano queda en el pantano. Y bueno, hay algo muy extraño que se sintió cuando vinieron ustedes. Hay algo raro que está pasando. Uh-huh. Vieron mucho más lastimado que de costumbre. Así que voy a preguntarle. Baggins dijo que no es su responsabilidad porque es inocente. ¿Cómo? Algo no iba por ahí. Dije que no era mi historia para contar. Eso. Así que tiene que ser de alguno de ustedes. Ah. O de alguien que estaba en el pantano. Sí. ¿Quién más estaba en el pantano? Nosotros tres. Bueno. No quería anunciarlo porque todavía no lo sé muy bien qué está pasando, pero creo que tengo alguna especie de pacto con el Gran Babas. Y esta cimitarra es básicamente como una especie de... ¿Cómo se llama cuando canalizas poderes por medio de... Foco arcano. Foco arcano, eso. Ella sabe magia. Y bueno, creo que está pasando eso. Recién tiré una especie de rayo enorme. Y rompiste parte del barco. Pero ya lo regalé. Sí, hablando de eso, Cal, si vas a practicar poderes que no conoces, recomendación, antes de hacer volar el nube solitaria a 1000 pedazos... No quise hacer nada de eso. Ya lo sé. Pero son cosas que pueden pasar. Pero no lo sabía. A mí me pasaron. Tampoco sabía que quería hacer y por intentarlo, volé en pedazos una cuadra. Recomendación. Hacelo a horas tempranas del día o horas tardías de la noche, donde no haya personas, porque no quiero morir inesperadamente por algo que no veo. ¿Hay alguna mosca alrededor de Kaiden? No, pero hay en la habitación, digamos. Principalmente cerca de Anrel. Porque Cal va a empezar a decir, bueno, ya. Y medio como que el ya se fue intensificando y se fue intensificando y como que pensó en callate, pero no lo dijo. Y si había alguna mosca dando vuelta, se va a acercar a Kaiden y se va a transformar en una nube de moscas que la va a rodear a ella. Y le va a hacer daño. Va a tener que tirar una saving throw de constitución. ¿Qué? Está bien. No lo hace de malo. Claro. Claro que no. No, sí, pero esto no va a cambiar lo que va a pensar Kaiden. Está bien. ¿Qué hechizo le estás tirando? Ok. Infestation, ok. Saving throw de constitución. Sin querer, pero bueno. Ay,
La tirada, la tenés que decir también la salvación. La salvas, sí. Esto es. Uy, perdí la hoja. Okay, voy. Por las dudas, Tulio te le dio inspiración a Mac, a Cali. Sí. Sí, ahí se ve con las lamparitas. Me desapareció. Yo lo tenía calculado. Oh, ¿cómo me? Pará, perdón. No se me desapareció el culo. Pero. Ahí va, Creo que era 14, pero no te quiero mentir. Tuk. Acá. Tiene que ser Okay. Oh. 8 más, más tu bono de competencia más carisma. Claro. No, 15 entonces. No, Bien. perdón. No, era para, dijiste. Sí. 8, 3, 13. No era Okay. 14, era 13. Igual no la paso porque saqué un 8, así que. Bien. Ok. Así que... Entonces, sí. Tiene, a ver, voy a tener que tirar Un un D6. de 6. Yep. A ver. 5. Ay. Y 5, dos, además cuatro, cinco. y se va a mover 5 pies Claro. para algún lado. Bien. Ella recibe 5 de daño de venenos de todos esos bichos que se le juntaron alrededor y te alejaste de ellos. A ver. Oh, ¿qué fue eso? Perdón, perdón, Caín, perdón. Fue sin querer. Caín se saca el sombrero para intentar sacarlos. Y entonces, porque creo que me tragué uno. ¡Dual! Manuel se empieza a reír. ¿Saben bien? Ah, no, para nada. Y se va de la habitación. No, Intento perdón. agarrar uno para ver si los puedo comer. Desaparece cuando lo agarra. Esto podría haber sido comida gratis. ¿Te das cuenta, Cal? No, pero fue sin querer, No. no quise hacer nada. Perdón. Bye. Cal, Cal. Sí. Anda, a hablar con Kaiden. Sí, perdón. Ahí voy, ahí voy. Yo no sé qué pasó en Después. ese pantano. No tengo ni idea qué pasó en ese pantano. Pero vos, me acuerdo que le tenías miedo a la magia. O algo raro con la magia. Y ahora estás tirando nube de moscas. Sí, pasaron cosas. Hay que salvar, hay que salvar a Ganchakota y vuelvo. Y se va. Bueno, Vines, vos tenés órdenes. Wow, hoy estoy re serio. ¿Estás malhumorado que te ponga más almohadones en el silloncito? No, yo quería una silla de ruedas y investigar la ventana. De repente atacaron a mi navegante en mi cabina. A ver, yo soy uno solo. ¿A qué querés que le dé prioridad? ¿Investigar el reloj o hacer tu silla de ruedas? Creo que... No puedes decir las dos cosas al mismo tiempo. No puedo investigar el reloj mientras hago una silla de ruedas. Bueno, cuando... Andá a hacer mi silla de ruedas y si Kaiden viene y se pone a investigar la ventana, ahí se pone entre las dos a hacer lo que tiene que hacer. Y Bien. necesito que saber qué pasó en ese pantano. Okay. Porque cuando Sonrisa tuvo problema con Edur, lo solucionamos. Ya le voy a explicar a Cali, Cali. Lo que pasó, no creo que no fue a propósito, fue un accidente y todo eso. Tal vez tengamos que hablar con Sonrisas para evitar que vuelva a Sonrisas no hizo tener nada una más. casa. Sonrisas está entreteniendo, está haciendo su tarea. Sí, hasta que sepa que Cal puede convocar nubes de moscas. Ahí va a volver de nuevo como, ¡ah, brujas! No creo. Por las dudas, ponete a trabajar en mi silla de ruedas. Y vamos a esperar a demás. Okay. Entonces, esa es la tarea de prioridades. Primero silla de ruedas. Esa es tu prioridad, sí. Fin. Okay. Listo. Tal vez cambie, pero...
no, ya es demasiado tarde. Yo soy capitán. Tienen que dejar de hacer esto ustedes. Pero solamente puedo hacer... Si yo empecé a trabajar con tu silla de ruedas y freno a mitad de camino porque te querés hacer otra cosa y después no me voy a acordar dónde Eva estaba haciendo y voy a tener que empezar de nuevo y no voy a terminar más. Mientras tanto, Kaiden, ¿a dónde se fue Kaiden? Kaiden se hizo invisible. ¿A dónde está? Está en un rincón tranquila leyendo su libro porque todo lo que lleva arriba se vuelve visible con ella, así que... ¿Pero en qué parte del barco? Si no querés decirlo en público, decímelo a mí en privado. Ah, ok, dale. Bien, entonces Kaiden salió de la habitación de Marrel, se lanzó en invisibilidad ella misma, desapareció y se fue. Bien. Cal, vos estuviste ahí unos instantes más después de que se fue Kaiden discutiendo sobre el sabor y de las moscas y tratando de que Manrey no se entere lo que está pasando. Uh-huh. Y saliste a pedirle perdón. Uh-huh. Bueno, Cal medio como que mira para, sale de la habitación de Manrey y mira para todos lados y empieza a gritar: ¡Kaiden! ¡Kaiden! ¡Perdón! Fue sin querer. No fue mi intención. No sé usar magia. Quizá necesite que... Y empiezo a olfatear a ver si la encuentro, porque me doy cuenta de que no está a la vista. Y bueno, voy a tratar de traquearla. Hace una tirada de percepción con desventaja, Feli. Ah. Bien. ¿Sentís? Agarrás el aroma de Kaiden. ¿Lo tenés? Lo sigo. Lo empezás a seguir. Kaiden. Kaiden. Y te vas a dar vueltas por el barco. Y esto te va a tomar un rato. ¿Alguien se va a hacer la silla de ruedas? Sí. Bien. Lo vas a hacer en la bodega, solo ahí, trabajando en el taller. Y Kaiden se va a quedar leyendo el libro. Bien. Vamos a pasar un rato de tiempo. El tiempo pasa en algo así como 2 horas. Y eventualmente Cal no la encontró a Kaiden. Para nada, y se distrajo con la cimitarra de él y se quedó ahí abajo del barco en la cocina mirando la tranca. Moviéndola un poco a ver qué hace, tratando de no generar ningún incendio. Baggins avanzó un montón con la silla de ruedas. Tuvo un montón de complicaciones, principalmente eran o le faltan elementos o ver qué puede sustituir con qué para realmente tener una buena silla de ruedas. Lo primero que armaste es la parte de la silla. Vos no armaste una silla de ruedas, armaste las ruedas y arriba le vas a poner la silla a Manrel. Es lo primero que podés hacer ahora. Así que tenés una estructura, faltan detalles, falta reforzar, pero es un buen avance. Kaiden se quedó leyendo su libro. ¿Cuál libro te quedas leyendo? El de las algas. El eterno de las algas, a ver si entiendo algo distinto. Hacete una tirada de inteligencia. Ay, a ver. Pim. Y esto es... Inteligencia. 19. En tu enojo, te enfocaste más todavía. Para sacarte, digamos, de que Cal te lastimó y además te hizo tragar una mosca. Totalmente absorbida por el enojo, te pusiste a leer ese libro para no pensar en nada más. Y encontraste una conexión entre el libro y el mapa. Hay una línea del libro que es un renglón que va desde arriba hacia abajo. El lenguaje infernal mezclado con el grunt es un desastre, no sigue una estructura fija que va así. Te voy a leer, no. Va haciendo lo que quiere. Se siente más o menos como si fueran oleadas de letras, principalmente. Sí. Mezcladas con cosas oscuras y demás. Encontraste una línea derecha que habla sobre este mapa y menciona un encantamiento principal escrito en infernal. Ok, ¿cuál es ese encantamiento? Lo podés pronunciar, está en infernal. No, ¿sabés que es algo mágico? ¿Sabés que está relacionado con la magia? No es una palabra en sí. Es más un
una orden extraña. Una orden. Ok, antes de hacer nada, quiero sacar la piedra hasta que he venido con el mapa. Lo que hablaba de la leyenda esta. Sí. ¿Cómo era? ¿Era hueca? ¿Tenía un agujero en el medio? ¿Cómo era? Era un trozo de roca gris con textura medio de cemento. Mm. Que tenía un tallado, un relieve en el que se alcanza a ver un delfín. Uh-huh. ¿No se acordaba de la piedra que tenía Cal? Vos no la revisaste bien en detalle, pero digamos, a la vista y por lo que se parece a la textura son similares. ¿Hay algún pasaje en el libro que haga referencia a esqueletos que sean guardianes de puertas que se abren escritas en Infernal, como en la que viene el pantano y en la isla? ¿Empezaste a buscar eso? Y cuando estás buscando, una gota le cae al libro. Y otra. Y otra gota. Y de repente mirás, el cielo está totalmente tapado de nubes. No oscuro, es de día, ¿viste? Cuando está gris. Sí. El mar, vos estás mirando hacia atrás del barco. Los troncos ya no están en cubierta, parece que están adentro. De hecho, afuera del barco solo está Durl. Limpiando, ahora de hecho está arreglando lo que Cal rompió. Está sacando clavos extras. Y Darleana parada en el timón mirando hacia arriba esta vez. Ok, saco el mapa y me fijo si es la tormenta que hemos visto. Te das vuelta. Perdón, abrís el mapa. Y efectivamente, el barco apenas se distingue de la tormenta. Ok, voy corriendo hacia Vidarliana, guardo todo lo demás, así lo meto así nomás en la mochila, voy corriendo hacia Vidarliana. Me hago invisible antes de aparecer, deshago de ser invisible antes de aparecerle enfrente. Para. Sí. Bien. Cuando te sacás la invisibilidad, te tiró una piña. ¡Pero me la saqué antes! Sí, bueno. La frenó. La frenó. Me tapo así con el mapa. Viste de cerca ese enorme puño escamoso. Y lo bajo. Dais me contó que también quisiste pegarle a él. Creo que tenemos serios problemas de ira, Vidarliana. En fin. ¿Tú querés hablar de eso ahora? No. Quiero hablar de que estamos abajo de la tormenta que te dije hace unas horas. No me acuerdo. Sí, ibas a hablar con Manrel, íbamos a cambiar el curso. Y te fuiste. No íbamos a hacer eso. Iba a fijarme todos los días a ver si era efectivamente que íbamos a hacer la tormenta. Oh, bueno, no, sirvió un montón eso. ¿Querés que esperemos hasta mañana? ¿Vamos a trabajar en equipo o no, Vidarliana? Porque ya tengo un día bastante complicado como para que vos también empieces a decirme tus cosas. Y ella es una, o sea, es mucho más alta que Cali Gavins, pero es una miniatura al lado de Vidarliana y le habla enojada desde abajo. Sí, vamos a trabajar en equipo para resolver el problema que tenemos enfrente. Y te señala ahí y ves las nubes bajando cerca del mar, casi uniéndose frente a ustedes. De hecho, están yendo rápido por el viento, por la corriente, de derecho hacia esta tormenta. Ok. Bueno, la ignoro y lo que voy a hacer es intentar en el mapa ver si hay una ruta corta para poder salir de abajo de la tormenta. Bien, hace tu tirada arcana. Sí. Ok. Bien. Esto es 30. No, arcana. Sí, ¿Le das la orden al mapa? Supongo que sí. Sí, bien. O sea, no lo pienso. Abrís el mapa. Escuchás a Vidarliana distante, por más que esté cerca tuyo, ¿qué está diciendo? Y la escuchás allá haciendo eco lejos. Mm. Y volvés y el mapa de nuevo cobra vida, se mueve todo, hay nubes, torbellinos en el agua, que no se parecen en nada a esa oscuridad que está como absorbiendo todo.
Sí. La tormenta esta por la que están pasando ustedes. Cuando la ves, los destellos se cruzan dentro de ella y enfrente tuyo también. Sí. También ves otras tormentas en el resto del lugar. Y ves ahora la niebla negra esta que se había posado sobre Akshakot, que está ahí, como girando. Y sobre el pantano este que estuvieron antes en Ainsmoth. Ves un detalle más en el momento que das la orden esta en Infernal. Tu voz resuena en tu cerebro hacia adentro tuyo, como haciendo mucho eco. Y una línea dorada cruza las corrientes del mar y hace un círculo recorriendo muchas partes del mar. Y ahí te caes en cuenta. Cuando volvés al libro, un instante más. Hay una de todas las malas traducciones que encontraste, la primera, la más importante, es que no son vientos de oro, una corriente dorada. Okay. ¿Este camino de oro se aleja de la tormenta? Sí, ca casi con 90 grados, digamos. Ustedes se alejaron del camino, de hecho. Bien. Dejo el mapa abierto en el piso, la miro a media liana y le voy a decir, voy a tomar esta decisión. Sigamos este curso y señalo para el curso de la línea Necesito que dorada. hagas una tirada de salvación de carisma. Ay, crap. Ok, podría haber sido peor de carisma. Eso es un 17. Dejas el mapa ahí, te parás para hablar con Vidalena. Ella se aleja un poco y lleva la mano a su cintura, hacia su arma. Y te hace como pará. Y ves incluso en su hocico el humo, el vapor helado que sale de la nariz. Sí. Y después volvés y le preguntás, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasó? Estaba hablando raro. Estaba hablando infernal. Es uno de los idiomas que yo conozco, no importa, no es nada raro. No, no, no estaba haciendo nada raro. En fin, concentración. Voy a tomar esta decisión ahora. Vamos a seguir este camino que se va de. Se aleja de esta tormenta y creo que va a ir más rápido el barco. ¿Qué te pensás? ¿Estamos en una carreta? Estamos yendo a la tormenta. No importa. Vamos a ir por este camino. Bueno, ¿cuál es la ruta navegante? Y le digo la ruta. No tengo ni idea, bachillo, cómo decírselo. Está bien. Le marcas en el mapa. Ajá. Las rutas marítimas son largas y tienen muchos puntos que recorrer. Le indicás. Y el barco sigue derecho hacia la tormenta. Cal está viendo todo esto, Cal está ¿sabes? abajo. ¿La vio? Ah. Ah, okay. Yo pensé que seguía buscando a No, 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 vos te aburriste en un Red. momento y ya pasó. Okay. Pero mientras Mientras tanto, ve. Sí, decime, okay. Lo último. Mientras seguimos esta ruta, ¿puedo yo en el mapa mover la tormenta? ¿lo vas a intentar? Sí. Bien, te pones a hacer eso. Mientras tanto, abajo. Baggins, hiciste lo mejor que pudiste hasta ahora. No va a soportar mucho viaje este intento de silla de ruedas. Pero la próxima vez que llegues a un puerto, estás bastante seguro que vas a poder reforzarla bien y armar algo mejor. Pero hasta acá llegaste y te parece un buen punto como para descansar. ¿Qué haces? Bien. Sé que no está Kaiden conmigo, pero ya que tengo un poco de tiempo libre, me quiero poner a revisar el reloj. A ver si encuentro algo acá que me haga entender por qué está funcionando de la forma que está funcionando. Bien.
Haceme una tirada de. Pará, ¿lo vas a agarrar con tus herramientitas? Haceme una tirada de herramientas de artífice. Aguantá, porque yo tengo un coso. ¡Oh! Tenés un coso. No, sí, un coso. No, no era esto. Sí, acá. Tengo expertise con todas las herramientas. No Bien. sé qué. Eso te ¿Eso duplica hace el bono algo? de competencia en esa herramienta. ¿Me lo traducís, por favor? Sí. Tu tirada es un de 20 más bono de competencia más inteligencia. ¿No? Ahora el doble del bono de competencia, no sé cuánto. Yo tengo más 3, entonces sería más 6. Ahí va. Más mi bono de inteligencia. Ok. O sea, es un de 20. Ok. Okay. Dadillos. 13 más mi bono de inteligencia, que es 7. Eso ya es 20. Más 6, 26. Bien. Pones el reloj ahí, lo soltás y algunos arquitos eléctricos terminen de conectarse mientras alejas las manos y agarras tus nuevas herramientas. De precisión, además. Se sienten incómodas a la mano. No las pudiste usar con la silla de ruedas porque era un trabajo más que requería más fuerza o herramientas más grandes. Esto sí requiere algo un poco más delicado. Te acercás el primer destornillador. Lo girás y lo abrís. Lentamente, sacás la primera tapa con un trapincita. Y empezás así a abrirlo, solo para ver, nada para desarmar. Simplemente querés, digamos, que siga funcionando, pero ver cómo lo hace. Adentro del reloj encontrás pequeño mar de engranajes que se superponen entre ellos y todos giran. Conectándose, a veces quedándose quieto unos y girando otros o más, moviéndose apenas. Parece como si fuera un hormiguero, pero hecho de engranaje. Todos están trabajando, parece que están haciendo algo. Si bien nunca estuviste dentro de un reloj, por lo que considerás, es dentro de todo algo mucho más simple que esto. No debería tener tantas cosas. Pero hay una de estas porciones que está separada de los engranajes por la estructura principal, tiene un humo que le circula dentro de un tubito. Ahora está oscuro y está girando rápido dentro de este pequeño tubito. Vos sabés que, de alguna manera, eso es lo que le está dando poder al reloj. ¿Qué haces? Reviso si alguno de estos componentes parecen estar fallando, digamos, si hay algo que tal vez no está girando bien o que está medio salido de Bien. lugar. Identificás, digamos, entre las diferentes engranajes y perillas y pequeños resortitos que hay, que lo único que parece fuera de lugar es este tubito circular con esta cosita que gira. Está como levantadito. Lo levanto con la pincita, o sea, lo saco del reloj con la pincita para examinarlo de cerca con una lupita. Lo sacás y estás como haciendo fuerza para sacarlo. Agarrás otra herramienta y la pasás por abajo y apretás algo que está siendo apretado por este tubo. Sospechás que si eso no se está sujetando, te va a desarmar. Así que mejor tener cuidado. Pero sacaste un 26, ¿no? Y tenés ese tubito. Es un como un circulito de un vidrio muy, muy frágil. Con esta cosa que gira adentro sin parar rápido. No sabes qué. Pero parece un buen motor de algo. ¿Considerás incrementarlo de tamaño, de hecho? Hacer mi propio reactor arc. Podría. Va a ser algo estúpido, pero ¿para qué? ¿En qué sentido está girando el humito este líquido zaraza? Estás girando así. Sería en contra de las agujeras. Ok. O sea,
O sea, con toda la delicadeza del universo, y empiezo a girar el cosito para el sentido, o sea, sentido horario, sentido contrario del que está girando, como para intentar revertir esto, el movimiento. Okay. O sea, pero rapidito, cosa de que... Ok, no parece afectar a lo que está dentro. El reloj sigue girando por más que yo le saqué el... Sí, ahí. ¿Hay algo inscripto adentro del reloj? Sí, lo notás. Entre los engranajes hay unas marquitas que girando parecen dar ser una inscripción. Vas a tener que esperar a leerla porque se tienen que alinear. Pero hay un código ahí. Me quedo mirando súper atento hasta que aparezca ese código. Fantástico. Cal. De nuevo, ¿te aburriste de esperar de encontrar a Kaiden? Al parecer, o sea, vos sabés que ya se hace invisible. Ya te ha hecho invisible ella, así que no te quiso hablar. Y no, vos la buscaste por todos lados. Definitivamente se hizo invisible. Ahora mismo está sentado en la cocina, junto con los troncos. Y... sonrisa ciego. Que cada uno está como distraído en la suya. El barco se mueve un poco. Nada fuera de lo normal. Ahora, yo no entiendo. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ese barco hundido? Sonrisas. ¿Y vos vas a nadar? ¿No nadás vos ahí? ¿Para abajo? ¿No respirás bajo el agua? Sí, pero... ahí está vos. Técnicamente no respiro, pero... no sé cómo vamos a hacer para traer... Habíamos dicho que tenía cañones, puede ser. Como... según cuenta la leyenda, es un barco militar muy muy viejo que tiene cañones mágicos. Sé que hay un montón más por el resto del mundo, pero este estaba cerca. Es más, Garra del Fuego siempre quiso conseguir uno y no pudo. O sea que en este momento estaríamos en un lugar donde Garra de Fuego podría llegar a estar. ¡Sí! Eso es mala noticia. Bueno, no lo había pensado así. No creo que estemos preparados para pelearnos de nuevo con Garra de Fuego. Bueno, pero le prendimos fuego al barco. Sí, eso es verdad. Quizás ahora estén con un barco más pequeño. O quizás estén llorando. Se lo merecen. Podríamos haber sido amigos de Cal y Sonrisas. Y toda su tripulación, que es súper buena. Sí. Bueno. ¿Y tú, Edur? ¿Cómo estás? Bien, bien. Al parecer los troncos como que quieren comer otra cosa. Sí. Esta zona es... ¿hay tunas por esta zona? ¿Sonrisas? ¿Atún? Sí, tiene que haber. Tiene que haber un montón. Y grandes. Podríamos parar, ¿no? ¿Y pescar? Y tener una competencia de pesca. ¿Cómo es eso? Y yo tengo mi caña, tengo mi red, tengo mi arpón. Ok. Podríamos hacer eso. El que consigue el pescado más grande, gana. ¿Cómo estamos? Y moneda, tenemos moneda. Bueno. O sí, el que pierde, se tiene que comer todo el guiso frío. No, es riquísimo ese guiso. Mejor me lo como yo, sí. Muy buen guiso, duro. Gracias por ponerle jabón. Bueno, creo que podríamos ir a hablar con Medaliana, parar un rato y pescar un par de atunes. Dale, vamos. Dale. Salen, se lo encuentran a Vikings. Absorbido por el reloj, está como con los dos ojos así clavados en la mesa.
Con una mano está sosteniendo una pequeña y delicada llave. Y con el otro está sosteniendo un tubo que contiene algo adentro que gira y está ahí. No parece no haber pestañeado en un rato largo. Se te está chupando los ojos para mantenerlos húmedos. Okay. Uno para no, obviamente. Claro. Está concentrado. Para no perder. No lo molesten. Vamos. Salen. Y llegás afuera y vos reconoces instantáneamente el cielo. Junto con sonrisas, los dos. Y se miran. Esto va a terminar todo mal. ¿Por qué? Están yendo derecho hacia una tormenta gigante. Ok, ok. Wow. Creo que estamos en aprietos. En una tormenta. Bueno, vayamos a hablar con Vidaliana mejor. Y nos acercamos a... Vale. Llegan. Kaiden estaba ahí, ¿no? Ahí estaba Kaiden. Estaba terminado de hablar con Vidaliana. Y Arena estaba reculando para atrás y agarrando su espada de su cinta. ¿Y Arleana? ¿Qué está pasando? No entendí. ¿Por qué la mano? Estaba hablando raro ella, no lo entiendo muy bien qué está. Probablemente esté tirando algún hechizo o algo por el estilo, ¿no? No, estoy hablando en otro idioma, pero Vidarliana, enfócate en seguir la ruta que te dije. Vos no entendés cómo funciona esto, ¿no? No puedo doblar y el barco dobla. Gradualmente. Gradualmente vamos a terminar ahí adentro, de todas maneras. Voy a intentar mover de alguna manera esta tormenta, no sé. Estoy intentando hacer eso. Sonrisa, ayúdame. Estábamos pensando con Sonrisa parar un momento para pescar unos atunes. Sonrisas tiene una caña de pescar, una red y un arpón. Ya estamos preparados. Yo creo que con una hora estamos bien. No, ¿pero quieren parar abajo de la tormenta? Cae de miedo a vivir, Liana. Bueno, quizá no abajo de la tormenta y si la bordeamos. Eso es lo que estamos intentando hacer. Veo que lo están logrando. Muy bien, buen trabajo. ¿Alguien le dijo a Manrel de todo esto? No, Manrel no sabe. No, pero Cal y Sonrisas podrían hacerlo mientras nosotros intentamos revertir esta situación. Estaba pensando, ¿y si me ato una soga y lo ato al borde y me tiro, quizás agarre una tuna? ¿No? Cal. ¿Cómo? ¿Qué? Hay que preocuparnos por la tormenta ahora. Está bien. Pero después te gano, ¿eh? Después te gano. No hay problema. Ya te quiero ver. Ganarme a mí. Cazando atunes. ¿Y qué quiere que le digamos a Manuel? Voy a ir con... No creo que pueda hacer mucho. Voy a ir con la tripulación. Como para preparar la parte de abajo. Por las dudas. Nunca se sabe. Uh-huh. O sea que yo tendría que agarrar a Manrel y atarlo a su cama para que no salga volando. Ya saben por qué. Perdón. Sí. No, pero podés ir a hablar con él a ver qué quiere hacer. Ah, bueno, ok. Vuelvo al rato. Chao. ¿Bajás a la habitación de Manrel? Sí. De nuevo, llegás a donde está Manrel. Manrel no se movió de su lugar, está mirando ahí la ventana, está como pensativo. ¿Manrel? Cal, ¿cómo estás? Atrás de él la nube está. Tenemos un problemita. Bastante grande. Una tormenta. Frente a nosotros. Ya casi. Arriba de nosotros. Llévame al timón. Ah, digo, no sabía dónde. Bueno. Levantá mi silla y llévame así el timón. Bueno, okay. Bueno, vamos. Vamos. Ahí Kaiden lo ves. A Cal trayendo a Manrel en sus. Y mira así todo el cielo mientras va caminando. ¡Wow! Lo sé. Sí.
Bueno, esto es lo que va a pasar. Me van a... Llamen a Baggins. Necesito que me clave al timón. Que agarre mi silla y la inserte en esta parte del barco. Todos los demás van a ir a preparar el barco para enfrentarnos a la tormenta. Okay. ¿Se puede pelear contra la tormenta? Bueno, si se puede pelear, lo vamos a hacer. Bueno. Ok. Voy a buscar a Baggins. Bien. Baggins. Finalmente se alinean. ¿Ves cómo cada engranaje gira lentamente? Se alinean. Y por ese instante vos... que parece infinito, sentís que se quedan quietos. Y ahí es cuando el reloj hace... y salta de su lugar. Haciendo saltar algunos tornillitos y engranajes. En tu mano, el circulito este de cristal sosteniendo la nube. Eso giró rápido. Y de repente... no estás más en el barco. Sentís liviano. Te sentís mucho, mucho frío. De repente sentís como tu bolsito está flotando al lado tuyo. Y de ahí te das cuenta, estás cayendo. Mirás hacia abajo y ves el mar. Enorme, gigante, absolutamente inmenso como siempre. Pero vos estás cayendo directamente en un pozo. En un pozo que no respeta el agua. El agua lo bordea. Hay un pozo que se hunde. Negro, oscuro. De adentro... te abren dos ojos grandes, blancos, completamente blancos, brillantes. Y dos ojos más, por acá, por esta altura, de un rostro grisáceo. Parece, tiene como, si fuera los rasgos de un humano, pero es sumamente inmenso. Está en el medio del pozo, y está siempre intentando salir. Se ve una mano gris, llena de moluscos y crustáceos pegadas a ella... que cuando sube, escurre el agua entre sus manos, ¿sí? Y no puede salir. Y cuando te ve a vos, abre una boca enorme. Y en el momento de eso, en el momento de la boca, ves muchas filas de dientes de tiburón. Dientes de tiburón, son triangulares, tienen pequeños serruchitos cada uno de los dientes. Y esta boca se abre inmensa, casi del tamaño... del pozo este. Y un segundo después volvés a tu silla. El reloj está desparramado en la mesa, desarmado. Y viene, ahí llega Cal. Creo que nunca me cansé tanto. Baggins, necesitamos que hagas básicamente que atornilles la silla de Manrela enfrente de ti. ¿Estás bien, Baggins? Está mucho más celeste de que de costumbre. Creo que estás como más clarito. En tu piel. Mira. Y se le hunde el ojo ese para adentro. Hace mucho que no llegas al agua. Creo que acabo de ver mi muerte. Estabas mirando un reloj, o eso, ¿qué tenés ahí? ¿Esa es tu muerte? Estabas soñando. ¿Qué? Son muchas cosas en mi cabeza. ¿Mandré que la tornilla? Se me pidió que le haga una silla de rueda y ahora quiere que lo clave al mástil. Ese es el... completo opuesto a propósito de una silla de ruedas. La silla de ruedas se tiene que poder mover. Sí, pero en este momento estamos abajo de una tormenta. Es la tormenta que había dicho caída donde había un remolino. Esa misma. Sí, esa misma. Es... pero bueno, tu muerte tenía que ver con esa tormenta. Sí, hay un remolino que en realidad es un pozo que hay un... criatura horrible hecha de ojos y dientes. Entonces sí, esa es probablemente la muerte de todos nosotros.
Bueno, no te preocupes. Primero vamos a intentar mover el barco, pero bueno, hay que hacer algo. No nos podemos quedar quietos ahí. Así que vayamos a ayudar a todos los demás y tratemos de mover el barco en dirección opuesta a ese agujero negro. ¿Sí? Bien. Nos queda otra cosa. Antes de irme agarro todas las piecitas y me las guardo. Las guardo todas juntas en mi bolsito, en una cajita para no perder ninguna. Está bien. Vines, mientras las guarda, ¿no? Está completamente seguro que arreglar ese reloj de nuevo le va a tomar un montón de tiempo. Tiene que organizar ese hormiguero que había. Y no sabe cómo hacerlo. Bien, salís y ahí ves enfrente tuyo esa tormenta inmensa. A la que cual están yendo derecho. Están como... lentamente. Se llevan todos el timón y están sentados en una silla así, asomándose por el timón. Pines, no me puedo mover de acá. Atame acá, atornillame acá, martillame a esta silla y átenme. Y hay que arreglar el barco, hay que prepararnos para lo peor. ¿Sí? La silla de ruedas abajo, pero... ruedas, no. Después va a ser esa silla de ruedas. Ahora yo me tengo que quedar acá. Y no me puedo mover. ¿Qué pasó en el pantano? Yo creo que no es momento para hablar del pantano. Mandel, mira, por favor. Una muerte a la vez. Sí. Bueno, voy a... ayudar a los troncos a que se agarren de una madera para no golpearse. Chau. Me voy. Ahí vengo. Bien. Mientras yo quería intentar si podía de alguna manera mover la tormenta de donde estamos nosotros con el mapa. Bien. Haz una tirada de arcana. Esto es... Veinticuatro. Bien. De nuevo la ven a Kaiden. De hablar en este extraño lenguaje. Muy, muy antiguo parece. Ahí le dice, ¿qué te pasa, Kaiden? Y te interrumpe. ¿Estás bien? Agarro el mapa y me voy en lado al contrario para hacerle de nuevo lo mismo. Bien. Te vas. Y empezás a encender el mapa, empezás a... Ya un poco entendés cómo va. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿En dónde tenés que enfocarte? ¿En qué parte de él para que reaccione? Y sin ningún tipo de cómo se hace, intentás mover la tormenta del agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Quiero mover la tormenta hacia un lugar donde nos estemos yendo nosotros directamente. Igual, la agarrás con el dedo y la arrastrás. Sí, pero no es solo agarrarla con el dedo, como que siento esta conexión con el mapa y tuvimos ahí un momento romántico donde me mostró la ruta dorada esta. Quiero intentar sentir esa misma energía mágica y muy despacito, casi quirúrgicamente con los dedos, mover esta tormenta con, bien, no sé, la magia de... salga de mí la punta de mis dedos. Te concentrás. Concentrás un montón. Y tratás de manipular los elementos dentro del mapa, pero no hay forma. Porque para vos es tinta dentro de, encima de un papel. No tenés forma de interactuar con él. Parece que el mapa, por ahora, hasta donde vos lo entendés, es simplemente una ventana. Esta ruta dorada que estamos siguiendo ahora se alejaba de la tormenta en un punto, ¿no? Sí, no, va a 90 grados. O sea, ustedes están yendo así, la ruta dorada, así. Y están lejos, de hecho, de encontrarla. Ah, ¿estamos lejos de encontrar la ruta dorada? O sea, tienen que volver todo. La ruta va así y ustedes están yendo así. Tienen que volver... Lo que yo quiero hacer es alejarme lo más posible de la tormenta. ¿Eh? De acuerdo a lo que veo en el mapa. Ahora lo que... O sea, ya la ruta la tienen para alejarse. Lo mejor que podés hacer es confiar en el barco que funcione. Empezar a hacer trabajo de marino.
Okay. Por lo que veo en el mapa, de cuán grande es esta tormenta, o cuánto más o menos, ahora que sé que estamos ahí y que ya la alcanzamos, ¿cuánto, siguiendo esta ruta, vamos a tardar en salir de abajo de ella? No parece muy grande. Van a estar a lo sumo un par de horas. Porque ustedes Un par encima de horas. van a intentar, digamos, no meterse en el centro, en el ojo de todo. Bien. Con esto la lluvia se intensifica. Atrás de la tormenta, sigo viendo este pozo. Ahí. No estamos yendo hacia el pozo, ¿no? Más o menos. ¿Cómo más o Su menos? intención es girar, todavía no hicieron así, digamos. Va lento el barco girando. Va lento el barco girando. Claro. Ok. Voy a guardar el mapa. Voy a volver atrás del timón para quedar en la parte trasera, sería popa. Y me voy a remangar. Manrel está ahí, Y sí, pero no voy a estar en el timón yo. Yo me voy a ir más atrás. Okay. Me voy a remangar y voy a usar. A ver si esto. ¿Cuánto dura? Ok, hasta 10 minutos. Y esto va a durar un par de horas. No, entonces todavía no. Empieza a quedar Me voy más a fuerte volver. la lluvia. Me voy a volver a Manrel. Ok. Vayan, si Vamos está a ahí, atravesar ¿no? la tormenta. No estamos acercándonos del foco de la tormenta y en unas horas más o menos vamos a salir. Tengo la forma de quizás acelerar el curso del barco, pero no dura mucho tiempo, así que quiero esperar a estar más lejos, para estar más cerca de esto, Bien. del final. Perfecto. Cal. Ya está abajo. Están los troncos un poco preocupados por todo lo que pasa. Están solitos. Nadie les está diciendo nada. Y la tripulación está corriendo de acá para allá. Okay. Se mira el con el que siempre interactuaste, este hombre. Grandote. Bueno, hay buenas noticias y malas noticias. ¿Qué quieren escuchar primero? Las buenas. Las buenas noticias es que estamos por salir de la tormenta. Igual estamos adentro de la tormenta, pero Oh. necesitamos que se agarren de todo lo que parezca ser, digamos, como algo que los mantenga fijos. O por ejemplo, esta madera. Podrían agarrar una soga, atarse, porque hay unas mareas olas bastante grandes y no queremos que se hagan daño. Sí. Pero vamos a estar bien, ¿no? Sí, siempre y cuando se aten contra algo que los mantenga firmes. ¿Ok? Bueno, sí. Hacer una tirada de persuasión. Once. Bueno, está bien. Y se miran. Vos ves la preocupación en el rostro de... No se preocupen, Están... probablemente Tienen miedo. salgamos dentro de poco. Esto es para su seguridad. En realidad no sería necesario. Tenemos unos buenos navegantes. Vidarliana sabe manejar muy bien el barco también. Pero por las dudas, uno nunca sabe. Ya se pueden tropezar, golpear la cabeza, hacer un chichón, No, esas está cosas. bien. Se ¿Sí? empiezan a atar entre ellos. Ok. Eructos, el Grunt, se le acerca a ustedes. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En qué nos podrías ayudar, por ejemplo? No sé. ¿Eres bueno en algo? Sí. ¿Cómo qué? Estuve en un barco yo trabajando. Muy bien. Bueno, quizás podrías ayudarnos a mover las velas. Principalmente ahora, quizás si ves algún barril dando vuelta como ese, y veo que hay un barril tipo así girando, estaría bueno también, ¿no? Parar,
atarlos todos juntos y que estén, no estén dando vuelta, por ejemplo, por ahora, porque nada, alguna persona se puede dañar con la pierna o algo por el estilo, ¿no? Sí. Ahí voy. Una vez que termines con esto, puedes venir arriba y ayudarnos con las velas. ¿Ok? Sí. Bueno. Cuídense, quédense tranquilos. No va a pasar nada. Nos vemos en un rato. Y Eructos, te espero arriba. O te vas, algunos de ellos están como súper temblorosos. Y hay uno está. Y se está como lagrimeando. Se atan a la soga. Pero casi ahorcándose a ellos mismos. ¿A dónde vas después? Voy a ir arriba para ver. O sea, en realidad voy a chequear de que todo lo que pueda llegar a interrumpir el paso esté en algún lugar donde esté contenido. Ok. Bueno, como por ejemplo los barriles. Bien. Tipo si hay utensilios, las sillas. Edur te empieza a ayudar cuando te ve haciendo eso. Ok. Vines, lo ajustás a Manrel al timón y lo atás con un par de sogas a la silla. Oh, gracias, Vines. Y mira la tormenta. Bueno, ¿cómo va con ese reloj? Dice distraído. Va a llevar bastante tiempo, es muy complejo. ¿Sí? Uh-huh. Oh, ¿pudiste entender algo? Creo que sí, pero necesito consultar algo con Kaiden para ver si está relacionado con lo de la ventana. ¿Está ahí, Kaiden? Sí, pero en este momento no es nuestra prioridad el reloj, Manrel. Tenemos una tormenta y muerte inminente. Con muchos dientes de tiburón. Es verdad. Kaiden, que está ahí, ¿los escucha? Sí. Se da vuelta y los mira a Manrel y lo mira a Vines. Antes seguimos una especie de nube. ¿Esta tormenta podrá estar relacionada con la nube y con lo mal que se ve? ¿Ustedes no pueden moverla con algo del barco? ¡Sí! Voy corriendo a la habitación. No. No freno. Voy corriendo atrás de Baggy. Va corriendo. Así, no, como Heimerdinger. Va saltando, digamos. Como... Sí. Saltás, después de... Sí, los ojos de Manrel que salen así de grande y lo ves, los tres salen así de grande. Y llegás, abrís, pum, la habitación de Manrel y de repente ves la nube errática cerca del barco. Y te ves a vos caer de ella. Una y otra vez. Yo no veo nada de eso, ¿no? No. Ok. Bueno. Ay, tengo miedo. Intento soplar la nube para que se aleje del barco. Se te tira de arcana. Más 4, 22. Empezás a soplar la nube lentamente. Y es como medio de a pedazos, como recto, no como si como su nombre lo indica, una nube, que es un gas que se dispersa, no, más de a bloques, se va alejando. Conforme pasa esto, mientras Cal está a mil trabajando, atando todo, ve que la tormenta empieza lentamente a ser muy extraña. La lluvia baja. No se estaba despejando el cielo del todo. Pero hay algo que está pasando. Muy rápido esto. Y Vine sigue. Soplando. Y a pedazos se aleja. Pero de entre la nube, cuando se termina de disipar la tormenta. Cuando de repente solo hay cielo. Y se apaga la lluvia, y se apaga todo. La marea deja de mover el barco para todos lados. Entre las nubes, una figura enorme.
gigante que está parada en el mar. Le sale desde la cintura hacia arriba el resto del cuerpo. Tiene un cuerpo humanoide cubierto de moluscos y pedazos de arrecife, que de cosas que hicieron su hogar ahí, en las partes de su cuerpo. Está totalmente envuelto en algas. Se les caen cangrejos y otros animales del mar del cuerpo. Y una barba larga, gris también, al mismo color que su piel. Dos ojos blancos enormes. Su pelo parece estar hecho de bruma de mar. Es largo y no se le desprende. De hecho, le queda bastante bien. Y los mira a ustedes. Lento se mueve. Los mira. Y después empieza a mirar hacia alrededor. E intenta agarrar la tormenta. Cuando estira la mano, los rayos se la envuelven en su puño, como si de soga se tratase, y los trae hacia él. Y se agarra el otro y vuelve a tratar de cubrirse con la tormenta. Mientras tanto, dentro de la ventana, Baggins, la nube empieza a acercarse de nuevo. Soplo con más fuerza. Y se empieza de nuevo. ¿Algo para abanicar? Y se empezó a abanicar y la tormenta se va y la nube se va. Y Manre no puede creer nada de lo que está pasando. ¿Te puedo ayudar de alguna manera, Baggins? Kaiden no ve nada de esto, entonces lo ve a Baggins haciendo así. Desesperadísimo. Pared, sí. Hay que soplar hasta que se vaya, supongo. Cada vez que se acerque, sopla más fuerte. ¿Cualquiera puede hacerlo? De repente, Cal ve esta inmensidad adelante de él. Estirar el brazo hacia adentro del mar. Y ves como por la superficie se va moviendo algo hacia adentro, hacia cerca del barco. Como cuando nadan los tiburones por la superficie, pero no hay ninguna aleta reflejando nada. Y de repente, todos en el barco hacen una tirada de salvación de destreza. Ay, no. Tenemos todas las... Fuego. Tenemos todas las inspiraciones que nos regala el chat. Sí, por grande suerte, chat, sí. Por estar ahí. Que, por ejemplo, la voy a usar ahora. La voy a usar ahora. Ahí va. Ay, mi corazón. Ahí va. ¡No! Ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Okay, yo... ¿Puedo ver que Baggins está mal? ¿Cuánto sacó cada uno? Yo saqué de destreza. Yo 17. 18. Bien. Lo que sucede es lo siguiente. Ustedes ahora ya están acostumbrados, es casi su segunda naturaleza estar arriba de un barco. Estar en constante movimiento. Rara vez lo sienten. Para ustedes, digamos... Viajar en un barco, en un mar, que se mueve el barco, no es algo que identifiquen. Es simplemente algo que al principio era raro, pero ya después están totalmente acostumbrados. Y ganaron lo que se... no sé cómo, piernas de marinero. Que es muy útil para navegar. La tienen re clara. Ahora, lo que pasó es que el barco de repente se quedó quieto. Frenó. Se detuvo completamente. Oh. Ok. Cal, sin problemas, sintió eso, dio una vuelta y se quedó parado. Kaiden se agarró de algo. Igual escucharon muchas cosas golpearse abajo. Y algunos... Vines. El barco se frenó y vos estabas... Y de repente se frenó y vos... Y te golpeaste la cabeza contra la el vidrio con esta ventana. No, mi nariz. ¿Vos, Bachi, querías hacer algo? Sí, quería tirarle cambio crónico. Ah, ok, me había olvidado que tenías eso. Avísame, no me digas quiero usar cambio crónico, decime. Te corto así, ok. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Bueno. Dale, ¿lo quieres usar? Sí, me sostengo así, veo que Baggins está en la peor y
tiro la mano para volverlo atrás. No es suficiente. Pará, porque... Pará. Vos usaste tu inspiración, ¿verdad? Sí, pero pará. Yo también. Momento, porque yo tengo el coso de coso. Como reacción, puedo agregarle mi modificador de inteligencia. Es la cosa nueva que desbloqueé en nivel 7 de artífice. Bien. Así que tengo más 2 de destreza, sería 9, más 7 de inteligencia, sería 16. No tenés más 7 de inteligencia. Ah, no, eso con el coso, más 4. Ahí va. Perdón, eso era para salvación de inteligencia. Está bien. Más 7 de inteligencia tendría como 30, 28. Sí, estaba viendo la tablita de las tiradas de salvación. Está bien. Es más 4. Me perdí. Dios, las matemáticas no son lo mío. 7, 4, 11, 13. Bien. Apenas si te golpeas con la ventana, pero alcanzás a alejarte. Te diste cuenta que es frágil ese vidrio. Y que lo podrías haber roto tranquilamente. Y quién sabe qué puede pasar. Bien. Para la gente que está afuera. Cal. Vos sos la primera persona que lo ve. En la distancia. Este ser inmenso. Empezó a levantar su brazo desde afuera del agua. Y el brazo está directamente conectado con su arco. Todos sienten un crujir de las maderas debajo. Y como de repente se asciende. Vos estás frente a él. Ok. Bien. Yo veo, o sea, pero yo estoy viendo como una especie de... O sea, veo unos tentáculos ahí agarrando el arco. No hay ningún tentáculo. No. Parece como que lo levantó de abajo, sí. ¿Como que lo levantó de abajo? Sí. Cal, no lo... Hombre gigante con crustáceos. Es este... Claro, este. No lo entendí muy bien, perdón. No está bien. Todas las partes de piel que tiene descubiertas son grises. Y el resto están como cubiertas con vida marina. Pedazos de coral, crustáceos, cangrejos. ¿Por qué está levantando el barco? ¿Te asomás? Sí, se va a asomar. Te asomás a un costado del barco y le ves los dedos. Enormes, okay. Gigantes. El barco le cabe en la palma de la mano. Ok. Cal no sabe lo que está pasando, pero me digo como que... Siente como una especie de, vamos a decir, como de calor en el cuerpo. Y al mirar la mano, como que siente de que le puede hacer mucho daño. Entonces, lo que va a hacer es, ¿cómo se llama? Tirarle Hexblade Curse, que básicamente lo que hace es agregarme mi proficiency bonus. A mi daño. ¿Tengo que hacer alguna tirada? No. ¿Ven? Esto es cuando, o sea, básicamente yo lo que hago, ¿viste? ¿Te acordás cómo hace el Ranger? Que le tira el... Ok. Bueno, exactamente, lo mismo. Y, o sea, cuando muera, se resetea, o si yo muero, se resetea. O si estoy incapacitado, también se resetea. Bien. Lo apuntás con la espada. Sí. Agarro la cimitarra, la apunto y una vez que lo apunto es como una especie de, vamos a decir, de vibra negra que va a ir hacia la mano y medio que la va a cubrir, por así decir, como una especie de bruma media negra, lilácea. Después de eso, no va a dudar y se va a mandar a cortarle los dedos. ¿Va a saltar? ¿Bien? Sí. Los demás, ¿qué hacen? Ustedes no saben qué hay afuera. El barco simplemente se detuvo. La ventana, sí. La nube está tapando toda la ventana por primera vez. Está sobre el barco. Baggins, ¿qué significa eso? Nos quedamos quietos. No hay... Esto es muy extraño.
A no ser que se haya detenido el viento y el... O se haya caído el ancla. ¿Vos lo arreglaste de alguna manera esto? No. Creo que... Manrel no está cerca, no, sigue. Manrel está arriba. Creo que rompí el reloj. ¿Y para qué servía el reloj? Creo... Vos vas a saber ser la experta en esto, pero... Creo que mostraba el futuro. ¿Futuro? Sí, cuando se alinearon, había unas inscripciones y se alinearon y yo me estaba cayendo en un pozo lleno de dientes y una criatura con cuatro ojos y dientes. ¿Qué? Y dientes. ¡Wow! ¡Wow! Dientes. Eso no tiene nada que ver con futuros, eso parece totalmente otra cosa. ¿Así se ve el Gran Babas? La forma del Gran Babas es indescriptible. Pero no es descripta de esa forma. No, esto no era el Gran Babas, era un pozo en medio del mar. Creo que era él. No, escuchan, es, escuchan gritos de arriba. Oh, y Baggins, creo que caímos en el pozo y Kaiden sale corriendo para afuera. Salís. Y Kaiden, salen los dos y son recibidos por esta cara con pedazos de arrecife incrustadas y ojos blancos y brillantes. Gigantes. Miran al costado y no ven el mar. Ustedes están tan acostumbrados a ver el mar alrededor. Ven cielo. Ven gaviotas. Ven aves. Y Manuel está gritando. ¡Ah! ¡Ah! Desesperado. Okay. Se queda como... ¿Qué carajo es esto? ¿Lo veo sonrisas? No. ¿A Vidarliana? Poco. ¿Dónde carajo está el resto de la tripulación? ¡Corra, Manrel! ¿Y el ojito? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Cal? Cal saltó. ¿A dónde saltó? Por allá. Y te señala el borde del barco. Y me asoma al borde del barco. Y lo ves a Cal, como pegado a la pared con sus ventosas y pegándole al dedo ese. Kaiden le grita... ¡Cal, volvé! ¡No creo que eso funcione! Ay. Creo que está funcionando, le estoy sacando una uña. Cal es un dios o algo así. Kaiden vuelve a Manrel y lo vuelve a agitar. Manrel, ¿qué es esa cosa? ¿Alguna leyenda o algo de algo así? ¿Qué? ¡No sé! ¡No sé! ¡Vos sos la experta! ¡No! Es la primera vez que me subo a un barco y llego tan lejos, Manrel. ¡Sé navegar! ¡No sé lidiar con... monstruos míticos del mar! Y la nube está haciendo algo raro. Y Baggins vio algo muy extraño. ¿Y el reloj qué dice? ¿Pero qué reloj está relacionado con...? Uy, no le digo nada más. Y vuelvo corriendo donde está Baggins. Baggins está tipo... Temblando por completo. Abro el mapa y le digo, Baggins... El pozo que viste era como este pozo y le señalé el pozo que se ve en el mapa. Creo que sí, es el mismo pozo. ¿Y era el tipo este? No quiero acercarme a verle la boca. Y en ese momento, él acerca el barco hacia él. Oh, fuck. Escuchan cómo el agua cae del barco. Últimas gotas. Sale el resto de la tripulación como agarrándose. ¿Qué No sé. Nos morimos. ¿Cómo que nos morimos? ¿Vos conocés alguna historia así, Sonrisas? No. Ah. Pero... No sé, están... ¿Y Edur y Vidaliana? Están todos ahí. Edur está abajo, sí, con los troncos. Lo estaba ayudando a Tarse. Que no baje, que no suban los troncos. Que no suban los troncos. En ese momento termina de acercarse a su rostro esta cosa. Y ustedes, ahora digamos, la mitad de su visión le ocupa el rostro de esta cosa que le ven, tipo, cangrejitos, caracoles, estrellas de mar pegadas por las diferentes partes de la cara. Pero identifican los ojos, la nariz y la boca de nuevo.
La bárbara más de cerca tiene más o menos la misma consistencia que la espuma de su pelo, que se mantiene. Y es, pero esta es gris. Escuchan abre la boca. Y los grunts se identifican. Sí. El sonido este se escucha en todo el barco, les aviso por las dudas. Okay. Ustedes lo identifican. Está hablando en un idioma muy antiguo. No es particularmente grunt, pero es uno de los idiomas que se ha hablado abajo del agua. Tampoco es de los tritones. Pero algo entienden. Así que si quieren hacer una tirada de inteligencia. La puta. ¡Me cago 16. 16. Bien, Tengo Cal. demasiado miedo. Bien. Cal. Cal vuelve al barco y empezás a entender. O, más que nada porque me imagino que Cal está en estado de alerta, digamos. Sabe que tiene la espada lista y está ahí atento a cualquier cosa. Y lo primero que sale de este ser es este lenguaje extraño. Pagan, por otro lado, está absorbido, digamos. Los ruidos le retumban en la cabeza sin parar. Tal vez esto sea todo por culpa de haber roto el reloj. Y Y qué empezás le a. entiendo. Y entendés que. Es mucho más compleja y larga la frase, pero vos la traducís como que la gente del barco ignoró las advertencias al venir hasta acá y vuelve. Okay. Okay. Le dice que básicamente que no las vi, no las vimos, que no las nunca las vimos. ¿Cuáles eran? Después de eso, vuelve de nuevo. Y más o menos empezás a comunicarte con esta cosa. Se siente más como la comunicación entre un perro y un humano, ¿viste? Como que el perro está tratando de decirte algo y eventualmente entendés, digamos, que tiene hambre. Al parecer, digamos, él está cuidando este lugar. Y ustedes siguieron de largo. Y le quitaron algo. Bueno, Cal le va a decir que nosotros no le queremos quitar nada, que estábamos pasando por el lugar de alguna manera. Inclina levemente el barco. Ustedes sienten la inclinación. Para él es leve, para ustedes son bastantes grados. Se agarran de algo. Y detrás de él se ve el pozo este. Y ahí está la criatura que vio Vines. Manrel está a los gritos atrás. Manuel no está manejando nada de lo que está pasando acá. Está desesperadísimo. Okay. Cal se los va a comunicar a todos. Bueno, creo que quiere que nos vayamos porque le quitaron algo y cree que nosotros queremos sacarle algo más. Y no sé por qué nos está mostrando Extiende el otro el brazo, cordero. extiende el otro brazo hacia el cielo y salen unas chispas eléctricas de sus dedos, pero no se conectan con nada. Y le habla de nuevo Cal. Le dice: No, queremos hacer nada. Nos vamos a ir, nos vamos a ir. No hace nada, no hace nada, digamos. Como que hace así y no agarra nada. Okay. Y va de nuevo. Y empieza a Okay. caminar hacia el agujero. ¿Y con nosotros en la mano? Con ustedes en la mano. Ay, la No, por favor, no. ¿Qué le quitamos, Cal? Pregúntale qué le quitamos y se lo volvemos a dar. Ya se lo pregunté y creo. Nosotros no le quitamos nada. Alguien se lo quitó. Nosotros no le quitamos nada. ¡Baggins! ¡Kaiden va ¿Qué? corriendo hacia Baggins! ¡La nube! ¡Dásela al. ¡Dásela al. al.
De alguna forma, volví a ponerlas donde estaba. Con el coso este. Corro medio a los tropezones hasta la habitación de Manrel. Estás frente a la ventana. La nube está... ¿Se ve al coso este? No se ve nada. No se ve nada. Todo está... está la ventana como si el barco estuviera dentro de la nube. Intento mover la nube, a ver si la puedo mover para alguna parte. Hace una tirada de arcana. Catorce. La movés, pero al estar adentro, digamos, no sabés si estás sacando o estás empujando hacia afuera o hacia adentro. No estás seguro. Es muy tarde para usar la reacción de Flash of Genius. Sí, no sé. No sé cuál es. Lo de eso de añadir... pero no sé cuántas... No me acuerdo cuántas veces es por día que puedo hacerlo. ¿Modificador de inteligencia, capaz? No, puede ser. Te lo leo. Pero igual no sé, o sea, si tendría que haberlo dicho en el momento de hacer la tirada, no después. Creo que es en el momento. Okay. Es igual a tu bonificador de inteligencia por día. Sí, pero, o sea... Sí, entiendo. Sí. Bien. ¿Da? No lo lograste. Esta cosa termina de acercarse hacia el pozo. Y ustedes ahora lo ven en persona. Es un abismo. Ven los cuatro ojos que se abren ahí y la boca enorme. Que la mandíbula se desplaza todavía más abajo y todos los dientes de tiburón ahí. Las manos se estiran hacia arriba tratando de escapar. Este ser les vuelve a hablar. Ahora, Cal entiende un poco más. Y le respondes directamente en Grun. Sentís como que te entiende. Sentís como que hay una conexión. Okay. Les está ofreciendo un trato. ¿Qué clase de trato? Y te responde en Grun. Y ahora lo entendés, lo entiende todo lo que entiende Grun. Rescaten a mi amigo. ¿Quién es tu amigo? Él. Que señala el pozo con la otra mano. Bueno. Apoya el barco. En su mano, en su otra mano, forma una nube y apoya el barco sobre él. Sobre la nube y se queda ahí flotando. Y empieza a gesticular de nuevo, pero esta vez les habla en común. Vieron a todos en peligro ahora. Sin la cobertura de la tormenta, cualquiera puede caerse acá y encontrar su final con mi amigo. No hay forma de recuperarlo. Pero... Ok. Puede hacerlo junto con él y reconstruir este pedazo de mar. Oh. Bueno. Gracias para Kayan. Gracias. Ahí está bien. Puedo mantenerlo dormido un rato largo. No mucho. Pero sí un rato. Para que ustedes puedan entrar y sacarle lo que tiene adentro. Vale. Ustedes tienen el tamaño correcto. ¿Ustedes quiénes? Ay, Dios, vamos a morir. Ustedes. Y mira, digamos, mira el barco. Ah, ok. ¿Y cómo salimos de ese agujero negro? Pues... Meten.
O sea que no nos caemos dentro del agujero. No. Ok. Bien. ¿Y cómo salvamos a... nos vamos a dar cuenta de cómo salvar a tú? Sí. Amigo, compañero. Tiene adentro algo que le hace mal. Que le hace terriblemente. Y está sufriendo. ¿Te duele la pancita? ¿No? No. Te duele algo más que la panza. Ah, bueno. Bueno, creo que ya escucharon todos, ¿no? Hay que ayudar al amigo de este dios que está en el agujero negro. No sé cómo, no tengo la menor idea de cómo, pero quiere que lo ayudemos. De lo contrario, creo que vamos a morir de una u otra manera. Así que no nos queda otra que intentarlo. ¿No? Sí, no tengo idea cómo empezar o por dónde. Señala con el dedo hacia adentro del barco y unas... un pequeño destello de electricidad se conecta entre él y Vines. Esto es tú. No te hace nada el rayo. Ah. No importa, le dijo, es un tipo gigante. Años de terapia para superar esto. Pobre Vines. ¿Por qué? A todo esto, mientras están ahí, de uno de los costados del barco, con una soga que estaba colgando, sube Vidarliana. ¿Qué tal estuvo el agua? No me caía el agua. Estaba colgando. Ah, okay. Bueno, hay que ayudar a su amigo que está en el agujero negro. ¿Y cómo bajamos hasta ahí? No sé, dijo que en realidad debíamos pasar con el barco y que íbamos a poder salir. Preguntale si podemos mover esta nube para acercarnos y si nos asegura que su amigo no nos va a hacer nada. Dijo que le iba a mantener dormido a su amigo o algo por el estilo. Ok. Gracias por la nube. Creo que no se va a poder mover. ¿La nube se puede mover? ¿De alguna manera? Sí. Sí. ¿Cómo? Oh, yo control de la nube. Ah, ok. Ah, dice que está en control de la nube. Así que okay. Bueno, entonces creo que vamos para allá a ayudar a tu amigo. Vamos a ayudar a su amigo. No nos queda otra. Villarena dice, no, ¿por qué no? Parece que hay tiempo para esto, ¿no? Llévalo a Manrel abajo, que está muy asustado y está atado el timón. Dígalo, grito Manrel, ¿no? ¡Ah! ¡Sáquenme de acá! Con él, con sonrisas, con Edur, con los troncos y con el tifling que veo que desapareció. Sí, no está por ningún lado. Vamos a solucionar esto de alguna manera. Bien. Y Aliana va como temblándose hacia Manrel, lo saca de sus ataduras. Se lo carga encima y se va abajo. Abajo del barco escuchan ustedes tanto, o sea, un poquito de desesperación. No la está pasando bien abajo la gente. Lo que sí notan es que Dur está ahí con ustedes. ¿Qué haces acá? Sí. Quería estar abajo. Bueno, quizás la tripulación, o sea, las personas de abajo necesiten ayuda, ¿no? Moral. Y tú podrías ayudarlos. Y vos ves, digamos, está totalmente pálido. Le tiemblan las rodillas. Y la manito, digamos, que tiene sobre su espada constante no está firme. Hay algo que no tiene para dar es moral. Ok, yo creo que estás lo suficientemente capacitado como para llevar esto adelante, Edur. ¿O no? Haceme una tira como de persuasión. Trata de, claro, trata de animarlo un poco. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahí va! No.
Le hace estas palabras de aliento, lo motivas un poco y se sacude la cabeza. Sí. No puedo. Sí. No puedo. Vamos a salir de acá. Y baja. Sí. Vamos, Edu. Bien. Va, sí. Dirigido completamente abajo. Y encubierto están ustedes tres. Frente a el barco está flotando en esta nube. Enfrente a este ser que está parado. En el medio del océano. El agua le llega hasta la cintura. Están listos. Sí, mi capitán. Quizás podamos decirle que solo nosotros tres vamos a ir. ¿No estaría bien que vaya toda la tripulación? Quizás. Quizás. ¿Podemos? Kaiden, mira al tipo gigante. Se sentía pequeña antes. Bjarne ahora se siente más pequeña. Bjarne también se sentía pequeña. Lo sé. Y nosotros tres vamos a ir. ¿Puede quedar el resto de nuestra tripulación acá? Sí. El de ellos depende de Encantador. Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos? No entendí. Creo que me perdí. ¿Cómo? Si dejamos la tripulación acá. ¿Van a ir a...? Sí. ¿Vamos a ir en un bote? En ese momento... Levanta las manos... Este gigante, por ahora, del agua. Y ven como... Paredes de agua empiezan a levantarse hacia arriba. Y empiezan a mantenerse. Después se hunden una vez más hacia el pozo. Y sacan a este otro ser. Que es muy similar. A diferencia que tiene muchos cortes. Muchas cicatrices de ataduras en las manos y en los tobillos. Y está temblando. Cuando está flotando más o menos a la altura del barco. El que está parado haciendo todo este ritual extraño. Que lo está sosteniendo por agua, no más al otro. El agua que se le escurre hacia arriba, pero lo mantiene flotando. Levanta una mano y la baja. Y un rayo cae desde el cielo despejado. ¡Pum! Y le pega en el corazón. En ese momento se queda duro el otro. Parece una estatua, porque de hecho tiene la piel gris. Está totalmente quieto. Lo trae hacia él todavía flotando con el agua. Los pone de costado de la cabeza y le abre la boca. Ay, no puedo creer que vamos a estar aquí. Se le acerca al barco. Bueno. Tenemos que saltar ahí. Tenemos que ir adentro. Oh. Bueno. Vamos. Los ojos de Bagin están inundados de lágrimas. Ay, vamos. Tenemos que ir. Nos queda Aiden otra. Se pone armadura de mago. ¿Dudo que esto sirva para algo? ¿Bagins? Hey, lo mira. ¿Bagins? No sabemos qué fue lo que hiciste mal. Yo no conozco esa cosa. Te conozco a vos. Tenías la mejor de las intenciones. Ahora necesitamos al brillante Bagin de siempre. Porque si hay algo en lo que nunca imaginé que iba a meterme, era en la boca de un tipo gigante. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Y estoy intentando no perder la cordura, pero está bastante complicado. La boca de él, ven. Un montón de dientes de tiburón haciendo fila para... Es horrible esa parte, porque adentro, digamos, hay un montón de
esqueletos y peces muertos, tal vez algún esqueleto de algún humano o humanoide, un pedazo de un barco, entre todo ese paisaje de dientes. Lo que pueden... Lo que parece que pueden pisar es la lengua. Hey. Bueno, si se ponen a pensar, esos dientes deben ser del tamaño de... No sé, que deben tener como 4 metros de altura. O sea que podemos escabullirnos entre los dientes. Sí, pero me gustaría saber... todavía no se escucha la... ¿Tenés idea, le grita Kaiden, dónde está lo que le está haciendo mal a tu amigo? Adentro de... ¿O adentro? Creería que en el estómago, seguro. Oh. A la cuenta de tres. Antes de llegar al estómago. Tres, dos, uno, ¡vamos! Y sale corriendo, Kal. Cuando salís corriendo, estás por saltar. El cuerpo este que está inerte, acostado, hace un twitch. Ok. Y bueno, ven acá el tipo saltar así y de repente hace como una cámara lenta de y se tira adentro. ¿Qué hacen los demás? Kaiden va a usar Misty Step para teletransportarse hasta la lengua del tipo. ¿Vagins? Vagins va a caminar con mucho miedo, arrastrándose básicamente con cada paso que da. No quiere dar, no quiere caminar, no quiere avanzar, pero no le queda otra. Y... Tarado de calla saltó. Al lado tuyo sentís a alguien. Está Vidarliana. Se está preparando para saltar. Vamos. No puedo agarrar a vos. Ay, mi amor, qué tierno. Sí, dale. Subite la espalda. Ay, mi vida. Me sube la espalda. Mi viento sube y salta. Tanto Cal y Vines caen unos metros largos, En caída libre ven el horizonte en todas direcciones. Y ahora y ahora necesito una tirada de atletismo de Cal y de Vialeana, obviamente. Ay, qué bien que no soy yo. 21. Bien. Sin problema. Apuntaste y caíste en la lengua. Kaiden hizo Misty Step y de repente se dio cuenta que estaba más arriba de lo que parecía. Haceme la tirada de atletismo. Ah. Oh. ¿Eso es otro 15? Sí. Sí. Ok, atletismo. ¡Ah! Oh, 16. ¿Quién lo diría? Ahí es, por ahí, cerca de Cal. Sin problemas. Están algo bastante acolchonado. Y Vines. Vos estabas en la espalda de Vidalena pegada con tus ventosas a su armadura. Eso me imaginé yo, digamos. Porque estaba asustado, Vines. Y viste, digamos, todo lo que estaba pasando alrededor. Y de repente, un instante... oscuridad. Y ahí te diste cuenta que estaban en la boca de esto. Y de repente, ¡pum! Ves a tus compañeros parados. Están en esta... En la boca de esta persona. Parece una de las cuevas más extrañas que jamás recorrieron. Está húmeda y es cálida. Está... Es el piso suave, porque es una lengua, ¿no? Es gris. Y están todas las filas de dientes apuntándolos a ustedes. Como si se pudiera cerrar en cualquier momento. Por entre la boca de esta cosa se asoma la cabeza. Y ven los ojos blancos de esta criatura. Apúrense. Y hasta acá llegamos hoy. Genial. Ay, menos mal. ¿Le gustó? Pero son solamente resistentes. Dios.
Te juro, por un momento pensé, León quiere que terminemos la campaña ya. Pensé lo mismo. O sea, no teníamos forma de hacer nada con o tres. Sea nosotros claro. O sea, sí, el UV solitario es más pequeño que ese barco encima. Sí, sí, yo lo tenía muy presente. Bueno. Quieto de cúsulo. ¡No, se cae todo! Para todas las personas que llegaron hasta acá y nos vieron, esperamos que les haya gustado. Si llegaron tarde o se perdieron el principio o el final, este capítulo va a estar disponible el viernes en nuestro canal de YouTube. Así que ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a buscar a quién podemos hacer la raid. Sí. Chao. Ay, qué chao, gente. Gracias por ver.